me dice, ya está el desayuno. Pasa a almorzar también. Roel. Compadre. ¿Cómo está, compadre? Amos del universo, compadre. Carne asada. Señor Diego Rusarín, tenemos el honor de tenerlo invitado. Señor Tomen Checo foto mejorado. Ahorita y pongan, Diego Rusarín hace mierda a Checo. Porque sí. A Checo, hace mierda a Coria sin que Coria hable. Hizo mierda un güey que está preparado. Sí. No, me cae. Nosotros que somos unos, bueno, yo soy un No, pendejo. Yo cuando lo entrevisté le dije, güey, al Chile yo no con la primaria. Para arriba. Le dije, al Chile, compadre. Abajo. No, de repente, Diego se está, no, es que, espérate, güey, esa pinche palabra, a ver, espérame, goble la goleaba. ¿Cuántas sílabas? O sea, sí, yo le decía, yo le dije, goleaba, arriba, decía, tres sílabas. A la verga. Madre, es así, no. Yo le dije, con a priori, ya valí verga. ¿Qué verga es esa priori, güey? Yo soy aceite. Esa madre. Sí. No, ese es un dale, 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 dale. De repente digo, no, que chido, a la verga, ¿eso significa el mar? Oye, hay que saludar primero también a nuestro chef esta noche. Sí, señor. El señor Paul de Press in the Kitchen. ¿Cómo está, mi rey? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué pedo con el pelo, güey? No, es que me cayó cloro. Estás haciendo Saiyajin, güey. Sí, poco a poco, cada semana más. Saiyajin 1, güey. Ahí vas, cabrón. O sea, es como que está chido cuando dices, oye, güey, pelo güero. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, güey? Es buena lima, güey. Muy buena lima. Pero yo siempre he pensado, ¿por qué las cejas no, güey? O sea, si vas a hacer el daño, güey. O sea, te pintas pelo y cejas, güey. Oye, ya se ve ridículo. ¿Has visto las cejas? ¿Has visto las cejas decoloradas? Dice la mamá de esa que no. Se ve asustadora la verga, güey. Okay. Sí, o sea, como que no estamos listos para ese pedo hasta que lo ves y se dice todo está mal a la verga. Los niños del maíz. Los niños del maíz. Que estaban así todos güerillos y se sorprendieron. Nada más tenía la ceja blanca y ya con eso es una película de terror. Sí, okay. Bueno, te la voy a comprar. Oye, pero ¿cuánto cuesta pintártela así, güey? Para hacerte el daño. ¿Cuánto dan aquí en el chat para que le pinten? ¿Cuántos dólares te decoloras la ceja, güey? ¿Cuánto te dejas de decolorar las dos cejas? ¿$100? Sí. ¿50 cada una? Va, yo los tengo. A ver, olvídate de la gente. Si quieren que les decoloremos las cejas, son $100. $100 si le pintamos las cejas de güeras. Ahora pregunta, ¿se vale que un güey diga $50 y te pintas más una ceja? Sí, porque no. Sí, güey. Y tendrías que venir el próximo martes con la ceja decolorada. Eso estaría bien verga. Porque ahorita no lo podemos decolorar. O sea. No, ¿es no, reto o no, es? Ya pedo. Ya, pero bueno, si hay un Benavides abierto y tienen peróxido. Güey, claro, güey, con agua oxigenada, si se abre. Pero no le pica la piel, eso no le da. Pero no importa, ¿no? Por 50 dólares. Bueno, puede que sí, pero es un riesgo que estamos dispuestos a correr, güey. Sí, sí, pero pues es un riesgo que no me. ¿Ya no me trae hambre o qué? Un chingo, hermano. Una. Yo traigo un poquito más de. ¿De qué le sirve? Hoy tocan pizzas. Pizzas. Hoy toca pizzas. Pero hice una salsa de aguacate. O sea, en vez de la salsa de tomate, se le puede poner aguacate. Seas pendejo. Ok, ¿sí? Ok. Todo Italia hecho, está furioso contigo en este momento, pero acepto. Güey, le ponemos pinche chorizo y jalapeño. Sí. Bueno, no le pongas bubulubo y plátano, güey. ¿Cuál es la pizza más naca que has probado? ¿No? Es que más naca. Es que la más naca es la ranchera, la que no trae chorizo, tocino, que la hizo... Jalapeño. Una de aquí, una pizza. Ok, ya, de las que traen Doritos Plasca. Y la chingada. Sí, bueno, estas son las que hace rojo, te mamaste, güey. ¿Quieres que nos vayamos a la verga, güey? Todavía ni lado, no, ya estoy pedo. Ahí estaban ¿quién ya? Compró? No, te la, no, yo de otro. De otra marca. Son puros rojos. No, ¿por qué? Pues es cerveza, ¿qué tiene de malo? ¿Engorda? Sí, no, sí te pedas con dos. La rojita. ¿Con dos? ¿Con dos? Sin pedo. No, no, no está tan salud. Fuerte. Saludcita, carnalitos. Muchas gracias, qué gusto. En lo particular, la verga. ¿Qué? Cuando yo estaba más joven, ahorita me he chingado un 24 de esto. 24 de joven. Wey. Tirada, me peleaba afuera del antro, güey. Llegaba con mi tío, llegaba, cogía con mi tío. Y luego me levanté a la mañana, iba a jugar fútbol, metía gol y era portero yo, güey. Pero ahorita, después, y aquí ya no los. Este es como pinche. Para matar. Full injection. Este es de full injection, güey. Oye, para los que están preguntando a qué hora llega Marco Polo, nos dijo que iba a llegar a 10:30. Sí, viene. Sí, pero tenía un compromiso a primero y obviamente. A priori. A priori. Tenía un compromiso a Nutrioli. Y dijo, llegó 10:30. ¿Es como antes de? ¿Así estoy bien? Sí. A ver, ¿qué dijiste? Sin. A priori. Priori. Prioridad. Partido. No. No, no es por ahí. Ok, perfecto. Saludos para Jairo Fernández, que ya está cooperando con $10 para una turbochela para Diego. No. Ya faltan 40 nada más. Ya faltan $40 para... ¿Ya recuerden van? Que si quieren que Diego... ¡Diego! El Diego. El Diego, el que Diego. Está haciendo mierda todo. Joder, boludo. Bueno, si quieren tomar una turbochela estilo Amole, tienen que ser 50 dólares. Es con navajazo de café. Navajazo. Wey, sí, jalo. Sí. Bueno, si se junta la lana, sí jalo. $50. Me dio un vergo de curiosidad casi. Te vi la vez pasada, eres hábil, güey. Pues para eso tienes nomás. Experiencia ¿no práctica, hielo. ¿No eres Tauro? No, ese es Libra. Ah. No, no, soy hábil.
soy mañoso. De abril? Yo desde morrillo, no, soy mañoso. De marzo. Yo soy mañoso morrillo, como la lluvia la que... Saludcita. Como cristal. Señores. Como la lluvia. Bienvenidos al Millennium Falcon. Bienvenidos al Millennium Falcon. Ay, sí, ya sé. Vámonos a la verga. Vámonos a 25 parsecs, chingate. Es oye, más, estamos hablando de la pizza más naca, güey. Sí, cierto. ¿Doritos a chile? Mira, te voy a decir una cosa. Cuando empezó las pizzerías aquí en Monterrey, no voy a decir las marcas porque les podemos poder patrocinando, empezaron a mexicanizar la pizza. ¿Tienen qué? Sí. Está sí. La pepperoni, que esa la hacía los pinches. Pero eso lo hacen con todas las comidas ustedes, ¿no? O sea, claro. Aquí hay sushi arrachera. Y lo dice mamadas. Usted porque les va a decir. Sí, es que les va a decir. Bueno, sí, a mí me la contó. Sí, trompo. Tú no. ¿Dice ustedes como ustedes pendejos? No, 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 usted es mexicano. Brasileño. O sea, es que él no es mexicano. No, usted es norteño, no, más bien. Usted es brasileño, pero tienes años aquí en Monterrey. O podría decirlo también de manera despectiva, yo no teniendo ningún restaurante, sacas, o sea, claro. Pero no sé si ustedes sí o si ustedes lo hagan de que con la comida. O sea, más bien es como una manera coloquial de decir... Ah, es que tú eres experto en comida, güey. Sí. Sí, me gusta un vergo el es tema, que, bueno. Fíjate, a esto a mí me la contó un... ¿Te acuerdas que el unicornio te mandaba al Radisson? Sí. Bueno, el chef de ahí hacía sushi y él... No sé, no había gente, en lo que empiezo show me está explicando. No, es que aquí en México le partimos en su madre al sushi porque no llevaba aguacate. No. Pero que fue la manera en que dijeron... Crema. Ni queso Filadelfia. Pero no, pero California, el aguacate. ¿No? O sea, de entrada, que lleve aguacate, dijo, pues eso es algo que hicieron para los mexicanos. Sí, cierto. Sí. Está chido. Yo lo que... Sí, la verdad es que, digo, la comida hace mucho eso, ¿eh? O sea, la neta, si te fijas, aparte, güey, ¿cuál es la gastronomía gringa? La madre, espérate, Daniel Hernández, $20 para la turbochela de Diego. Ya nada más faltan $20, güey. Ya mamás. Bueno, wey. Sí, con la regla de que la que sigue va a costar 100, porque si no, el chile me va a poner hasta el soquete gratis, güey. Mira, te cargamos un zafo que me cueste mi divorcio $150. No, está muy barato, me va a salir muy caro después, güey. Oye, pero sí, mira, pasó con el Taco Bell, güey. O sea, es el taco americano, güey. O sea, pero Estados Unidos se robó toda la comida del mundo, ¿eh? Sí. Pues Estados Unidos no tiene una gastronomía per se. Podrías decir que la gastronomía mexicana, son los, la americana, son las carnes ahumadas. Todo lo demás es robado. ¿La hamburguesa no es? Y no, es alemana. La carne ahumada, creo que sí, güey, ¿la hamburguesa es alemana? Pues no es brasileña la carne ahumada. Sí, el churrasco es de los Pampas. Ajá. Es de toda la región del sur de Sudamérica. Y los argentinos que se hacían también. Las carnes enterradas en el piso con fogata en el piso, güey. Pero pues las ni carnes, eso es de ellos. Es que también es medio robado de Europa, güey. O sea, la verdad es que ahí podría decirte que, ah, bueno, es turco, porque el trompo pues se usa turco. Mucho en esos países específicamente. Pero la neta, Estados Unidos es un país bien raro porque se jacta mucho de tener mucha comida, pero son todas robadas. Ninguna es de ellos, güey. Ninguna. Sí, pues es un país de inmigrantes, al final de cuentas. Sí, es un país. ¡Chimichangas! De entrada, dime, ¿cuál es el traje típico de los gringos, güey? No. El de la cárcel. Un panzo. ¿Te acuerdas? Oye, ¿te acuerdas? O el de la cárcel. Sí, el uniforme militar, güey. Veías el mundial de fútbol, lo México, el alemán y todo. Ese es Rusia. Es Rusia. Bueno, para que veas que no son los alemanes. Sanguis sale así. Y luego salía. Sí, oye, Estados Unidos se salía acá. Sonic Boom. Sale un güey disparando. Órale, culero, sálganse en la secundaria. No, pero así es cierto. ¿Qué bailan? Cuando pues son... ponen este de Born in U.S. a Bruce Springsteen. O Don't Break My Heart, no, es más tipo country. Sí. Country también es medio música local de ellos. O bueno, sea, sí. Creo que eso, o sea, son interpretaciones también, porque inclusive toda la cultura cowboy, o sea, la cultura vaquera, también es medio robada, güey. Sí, bien. Pues de los pampas, o sea, del tipo del gaucho. Del gaucho, güey, exacto, güey. Y de los indios y vaqueros. Obviamente, que también hubo mucha como intervención que ahí había en México, mezcla. Está en México. Entonces, es bien interesante ver cómo Estados Unidos se ha apropiado de mucha cultura y la gente dice, güey, la hamburguesa, no mames, es gringa. Es de que no, güey, es alemana, güey. El hot dog. Nah, las papas fritas también, son belgas. Las schnitzers, o sea, las salchichas, pues todas estas cosas, chucrut y todo eso, pues es alemán, güey. Los embutidos. Son alemanes, los tlacoyos. Es que las cosas no son de quien las inventa, son de quien las hace famosas, güey. Es cierto. ¡Oh! ¿No es cierto? Es una mamada, bonita, pero es medio cierto. Pero por ejemplo, la música, ahorita platicábamos, el origen de la música del blues sí es gringa, pero viene de África. Sí, güey. El rock lo inventaron los afroamericanos. Pues sí. Decían que y mezcladito con caribeños, ¿eh? Sí. Porque dicen que Elvis Presley sí. Aprendió a bailar y cosas viendo el blues de los morenos. Mira, el blues viene de la región del Delta. Y ahí llegaban esclavos de África y de Sudamérica. Fíjate que... O sea, de Caribe. Una cosa que siempre he notado es que los lugares donde hay más mezclas de cultura es donde más creatividad hay.
Tiene sentido. O sea, porque como que chocan estas cosas y se obligan a que se generen cosas nuevas, güey. O sea, y es bien interesante. O sea, México es un país que tiene mucho migrante, Brasil también. O sea, donde llegaron muchas cosas y chocaron de que el autóctona con el esclavo, con el europeo, y pues se hace un cagadero, güey. Y fíjate que los esclavos, o sea, vino mucho a América. A América, mucho esclavo, güey. Sí. O sea, no venía los burgueses, venía la cagada, güey. Sí, venía mucho esclavo. Hablando de cagada, saludos a Daene. Díganle a Diego que haga review de Attack on Titan, por favor. Abad Díaz, da $2 que Checo le dé una turbomamada a Coria. Gerardo, vengo de la entrevista de Checo TNX. Ah, gracias por los Inspirex. ¿Qué verga es eso? No dijimos entendí. Algo de eso, ¿no? ¿Verdad? Se me hace que no, pero gracias. Uy, $99. Oh, ya, güey. V Lozano, turbochela para Diego. Víctor Lozano desde Wisconsin. Hugo Gutiérrez ya puso otros 20. No, te vamos a empedar, sí, Josué Lara, puso otros 20. ¿Van haciendo la cuenta? Chingados. Sí, por favor, porque... Bueno, lo que sí es de que, o sea, váyanla dobleteando, ¿no? No, o sea, te vas a ir hasta 50, el ano, la segunda 100, la tercera 200 y me voy de aquí ya retirado, güey. Vato, ya te pagaron una de 50 y una de 100, güey. No, chingados. O sea, ya llevas dos turbochelas. Bueno, pero una light, güey, rojas, dos turbochelas, voy a chupar faros durísimo y sin comer, güey. Tenemos... ¿Por qué me odian? Vamos a comer. Entiendo por qué me odian. ¿Tienes este un cuchillo? No, te quieren ver pedo. Es que, a ver, yo también traigo el morbo, güey. ¿De cómo es este cabrón pedo? Sí, güey. A ver, me voy a poner bien denso. Wey, pero está chido, raza. Nos vamos a ir bien oscuros hoy. Agárrense, ¿pero? Putos. Pero no mala copa. Cero. Pero a ver, sobrio, el vato es de que a mí me vale madre y dice lo que piensa. ¿Qué dice ya estando pedo, güey? Le bajo, hace cuenta. Tú ni existes a la chingada, ¿no? Carlos Muñoz. Te invoco. Empieza a invocar a antiguos espíritus del mal. Saludos para el César, para Juni 3D. No te vas a lastimar, por favor. Y Aarón López, que ya mandó 100 pesos para una turbochela. Así agarra, no la sueltes. No la suelto. Yo te voy a acompañar para que veas. Turbochela, Diego Rusarina, exclusiva para los amos del universo. Esto es solo para... Perdón. Así empezamos. Vas a agarrar, vas a abrirla. Ay, güey, ¿quieres saber? Ok, la voy a abrir. Espérame. Te voy a enseñar, compadre. Ay, que la verga es que no tengo uña, güey. Ok. Cuidado. Agárrale. Y lo haces esto, compadre. Una. ¿La abres? De ahí, agárrala. Okay. ¿La boca? Voy a pegar la boca para que la abras. Y va para adentro. Ábrele y tómala en chinga. Levántala. Y nomás, pinche mole, como... Parece que estás tomando agua, güey. ¡Ah, la madre! Y está vacía, ¿eh? Cuando me manden un video de un filósofo chingándose una turbochela... Acepto mi derrota. Oye, a ver, hablando de eso, güey. ¡Ay, cabrón! Se la estaban cogiendo. No, eres un... ¿Eres políglota? O sea, ¿no cree en dioses? ¿Ateo? ¿Eres ateo también? Sí. ¿No es más al revés? ¿Puedes traer? Ah, no, es políglota, es que tiene muchas lenguas. No, ese es politeísta. Ya sé. No. Eso no es de la escuela que está en medio. Es politécnico. Ese es politécnico. Es policía. No, quitas chiquitas. No, eso es un polipoquete. Es polivelente. No, tiene nada que... Si nos quedamos con más de tres sílabas, no. Es la que te para y te dice, ¡estás arrestado! No, eso es policía. Es político. ¿Eso es político? ¡No! Bueno. Eso es yo. Eres una persona que hiciste una especialidad en comida. ¿Diseño de comida? Diseño de comida, o sea, como marketing de comida. Más que marketing de comida, era entender la relación entre el humano y la comida. O sea, ¿por qué comemos? ¿Qué nos gusta de comer? ¿De dónde viene el placer de comer y de dónde viene la cultura histórica de la gastronomía? Okay. ¿Por qué nos gusta cagar, comer y coger y al mismo tiempo? Porque las tres empiezan con C, están cortitas. No, te creo. Y no importa el orden. ¿Quieren la explicación en serio? Porque sí la tengo. Yo me sé la explicación naca. Date y luego le hago la culera. Porque las tres es satisfacer una necesidad. Básica. Ajá. Ok, ahí te va. La explicación marxista está muy parecida a la tuya. La idea de Marx... Pero tú está de la verga. No. Saqué un clip. No, te voy a dar la Diego razón. Diego Villafranco. Te voy a dar la razón, pero te vas acá a pasear primero y luego te voy a dar la razón. O sea, clip mucho más... Diego profundo. Le dice perro a Franco. Me encanta, güey, de todo lo que va a servir aquí, güey. Está bien. Se va a servir al mundo. No, pero ahí te va el pedo. Se supone que nosotros, nuestro propósito de vida, nuestra naturaleza, es crear nuestra propia naturaleza. Aunque okay. Suene bien pendejo. Porque es de que yo quiero una casa, yo me voy a construir una casa. Yo quiero un barco, voy a construir un barco. Yo tengo hambre, voy a hacer a pescar. O voy a tumbar un árbol y voy a agarrar una manzana. O sea, el hombre es lo que el hombre hace para hacerse su propia vida. ¿Okay?
El problema, güey, es que nosotros ya no podemos encontrar la satisfacción haciendo aquello que realmente nos gusta. O sea, muy pocos tienen la fortuna de decir, lo que hago me mama y soy feliz haciendo esto, ¿ok? Entonces, cuando el hombre no se ve en la posibilidad de hacer aquello que ama, su única satisfacción real son los hábitos instintivos animales naturales. Okay. Coger, cagar y comer. Okay. Entonces, disfrutamos tanto y glorificamos tanto estos placeres naturales porque son placeres que no están mediados por ideología, política, capitalismo, dinero. O sea, son cosas simples, güey, de que no te quiero la cabeza. Son pinches, la comida es comida. Son necesidades básicas. Entonces, y un palo es un palo. Exactamente, güey. Y lo chingón de eso es que como son necesidades básicas, no están complicadas. Son placeres simples, güey. Entonces, no están tan complejos. Que no deberíamos de disfrutarlos tanto, no deberíamos de glorificarlo tanto si pudiéramos disfrutar nuestro trabajo de una manera tan simple. Por eso hay gente que hasta te presume que hacen la cuenta de cuántos minutos al año se gastan cagando en horario de oficina. Esto es real, güey. Sí, güey. Hay todo un foro de banda que te presume. Yo este año... Acá llega Marco Polo. El señor Marco Polo está con nosotros. ¿Es Bruno Díaz o Batman? ¿Cómo está, mi rey? ¿Dónde está tu micrófono? Ahorita te lo ponemos. Compadre, ¿cómo está? Hay opciones. ¿Qué onda, carnalito? Señor Diego Rosarín, señor Marco Polo, ¿ya sí, se conocían? Nos conocimos en un restaurante, güey. Hace poquito, ¿verdad? Me mandó una bebida y una servilleta que decía... Diego Rosarín, ya trae una turbochela encima. Ya trae una turbochela encima. Te he visto cogerte gente, nada. Lo haces muy bien. ¿Sí? ¿Quisieras platicar? No, así de que voltea hacia atrás y di Neptuno. Claro, el micro, güey, ya estás. Saludos a Rubén Velázquez. Un gustazo, güey. Igualmente. Qué bueno que andas por acá. ¿Qué onda? Aquí andamos ya. ¿Se te extrañó? Sí, carnal. Antonio GM, Marco Cervantes. Estamos traficando cosas. ¿Qué rollo? Influencias. Uy, José Perales ya puso $9 para decolorarle la ceja al chef. Eso, chingón. ¿Cómo estás? Gran invitado, Luis Atay. ¿Qué rollo, todo bien? Gracias. Chingón. Alfonso Santiago. ¿Sabes qué, Chucho? Estoy batallando para... No quiero que se me pase ninguno. ¿Me puedes mandar WhatsApp con la banda que está donando y el comentario para no brincarme ni uno? Digo, se me hace lo de caballeros. Sí, güey. Sí, señor. Y ahorita de repente hacemos pausa y saludamos leemos a todos. Todo el pedo. Vale. Y ellos me van a decir cuando ya se juntó para las turbochelas de cada quien. De que ya, mole, toca ponerte una oreja en la frente. Que sí. Mole, ahora eres Dennis Rodman. Ahora vas a tener 4 huevos. Sí, vas a tener un pelo en la espalda. Oye, me decías entonces, las viejas... No. Los placeres. Intensos. Los placeres siempre es la vía posible. Entonces, como no podemos encontrar una satisfacción natural en el fruto de nuestro trabajo, buscamos una satisfacción natural en nuestros instintos animales. Ok. El humano no debería de gozar tanto de sus placeres instintivos animales si pudiéramos disfrutar del placer de nuestro trabajo, ¿Tú nuestro talento. ¿Jale? Ahorita sí. Antes no. Si sí, llegaste a estar en la oficina, ¿verdad? Claro, güey. Y ganabas muy bien. Sí, era Godín, bien pagado. Pero me bien cagaba. Pagado, te decías todo. Me cagaba. ¿Por qué te cagaba? Sentía que estaba perdiendo mi tiempo, güey. O sea, ¿sabes? Me sentí y ahorita, de hecho, hay un libro bien famoso que se llama Bullshit Jobs. Uh-huh. O sea, trabajos que no valen cabeza, güey. Y la verdad es que hay muchos. Siento que hay mucha gente que trabaja en algo que no sirve para nada, güey. Pero no son necesarios esos trabajos o son trabajos que se pueden... A mi entender, muchos de esos trabajos no son necesarios. ¿Como cuáles? O sea, analista cualitativo de tendencias de community manager, güey, de no sé... O sea, güey. Sí, les acaban de sacar esto. Güey. Sí, güey, ¿qué es eso, güey? Ya, soy community manager. O sea, siento... O sea, y aparte también lo que ha pasado mucho con los empleos es que se han vuelto absurdamente burocráticos por métricas de calidad y métricas de performance. Entonces, güey, tienes tanto middle management que lo único que hace middle management es checar que los de abajo estén jalando. O sea, mi jale es checar que tú estés haciendo lo tuyo. Está del nabo, o sea, te están pagando de oquis, güey. Sí, güey, ¿y sabes cuál es el pedo? Que eso también transforma a que el empleado lo único que quiera hacer es cumplir las métricas. Ya ni siquiera sé qué se trata mi trabajo, pero si me juzgas en estos 30 criterios, pues me voy a enfocar en estos 30 criterios, güey. Porque de aquí viene mi aumento, de aquí viene si me van a correr o no, pues digo, me vale madre si las cosas salen o no salen, no sé qué hago, pero voy a cumplir con esos 30 criterios. Y si pones un enemigo, o sea, a ver, el enemigo del empleado es el patrón, estamos todos de acuerdo. Sí. La cabeza es el enemigo, o sea, porque estoy bien aquí. No lo sé. Sí. Sí, porque así es. Necesitas un antagonista. Exactamente, sí. Porque si te pones mamón y dices, pues es la persona que te da trabajo, sí. Pues no que lo chupes, pero sí que no lo odies, pero sí hay banda que odia al patrón mal pedo. Es probable que todo lo que él diga para ti es injusto, o sea, todo lo que te mande él. Exacto. Es como de más. Y ahorita está de moda el meme de que dicen que un patrón que te dice ponte la camiseta te está chingando. Sí. No, y digo, sí duele porque yo donde he jalado me he puesto la playera y digo, entonces yo soy el pendejo, ¿no? Pero si pones en medio a alguien más,
esta persona cae más gordo, güey. Sí, güey. Porque ni es el dueño y se da unas ínfulas de no mames, te maltrata al resto sí. y se vuelve un nuevo enemigo, que luego la banda nada más está buscando en cómo no hacer el trabajo por joder a ese jefe directo. Y ese cabrón siempre se está cogiendo a Socorrito, o sea, Recursos Humanos. Claro, Recursos. O sea, ese siempre se cogen a Socorrito. Socorrito. Ya, Socorrito ya trae 52. Ya, yo aprendí un poquito en este pedo. Pero volvió al gym hace poquito. Volvió al gym hace 2 años. Y se está reencontrando, se cortó el cabello. Se cortó el cabello, se lo pintó. En las mafias, por ejemplo. Cerros ciclos. Cerros ciclos. Eres el chingón, pero tienes a alguien, un asistente, que es el que hace el trabajo sucio. Sí. O sea, es el que carga con toda la responsabilidad de te voy a correr y vas con el dueño. No, pues no soy yo, este es este güey. Claro, güey. O sea, el dueño. Ah, el representante, dices tú. Sí, el representante. De cierta forma. Aparte, justo ese, o sea, como que el gerente es el vato que. Si tú, o sea, si tú como empleado haces algo chingón, el gerente es el que se cuelga la medalla. Okay. Y al mismo tiempo, si te quieren correr, el gerente es el que te corre, pero se zafa de pedos porque te corrieron de arriba. ¿Sabes? Entonces está como en esa posición enclenque, güey, donde quieres odiarlo, pero él dice que no es pedo de él y quieres un aumento y él te dice que él no te lo puede dar. O sea, es como esta figura rara, hueca, güey, que pues, o sea, entiendo por qué la gente los detesta, güey. O sea, pero también está de la verga el gerente, güey. No, ¿por qué? Porque ser gerente, o sea, ganas muy bien. Pero nunca vas a llegar a ser dueño. Sí, y la escalera cada vez más chica. Sí, más o sea, chica. La pirámide cada vez es más chica. Dices, güey, por más que me chingue, y ya, no voy a ser el dueño. Nada mejor, güey, que ser gerente durante 6 años y ya te toca el ascenso a director, pero se acaba de graduar el hijo del dueño. ¡Ey, qué bonito! Hijo, es que se acaba de graduar, güey, sí, hay que darle chance. Lo vamos a entrenar para que él se quede con la empresa, pero lo vamos a dejar como director comercial y de marketing los próximos 3 años para que se entrene. Y el vato es adicto al crack. O sea, es adicto al crack y le vale un kilo de verga sí. los azulejos de su papá. Los azulejos. Domínguez. ¿Qué recibes en su oficina? No. Espérate. ¿Qué vas a hacer, Domínguez? Así con una vieja. No, pues a la verga. Todo. Es cierto. Pide pizza, socorro. Socorro. Yo lo viví en una... Pobrecita Socorrito, pero la, bien fiel. Levantándose los calzones, güey. O sea, sí, porque sí. Se la acaba de coger, güey. Y ve y pide algo de comer. Qué difícil, güey. Es una trae trombosis. Y se aprovecha. Trae una trombosis. Trae varices. ¿Neta? Pobre Socorro, güey. Por no usar las medias que debes usar. Es que volvió al yoga, pero ya es muy tarde, güey. Ese señor es que se pone en ropa Under Armour y no va al gimnasio. O sea, Activewear. Déjame tener unos de volada, ¿va? Porque están las cooperaciones bien duro, ¿eh? Ay, cabrón. Qué chingón. Gerardo, que dice, se refería a los Inspireca de Diego. ¿Qué es Inspireca? Es un producto que diseñé cuando estaba en PepsiCo. Ok. Y son unos dulces, que de hecho conté la historia en el muy buen podcast que grabamos. Se hace cuenta que son unos dulcecitos que son juguetes, ¿no? Para que los niños... O sea, porque se hace cuenta que mi tesis del diseño de comida... Es que la manera como nosotros recibimos placer de la comida es multisensorial. O sea, lo que te gusta de la comida no es como sabe. Hay muchas cosas. Te gusta la textura, la temperatura, la plática, el contexto, el formato, el recuerdo, la historia, la memoria. O sea, el placer de la comida es algo multisensorial. Y mi intención era rediseñar sobre todo el tema de los dulces, porque pues, obviamente darle mucho azúcar a los niños es irresponsable. Claro. Y la neta es que los niños lo que buscan con el dulce muchas veces es más un juguetito, güey, un entretenimiento. Kinder sorpresa. Exactamente, güey. Entonces yo dije, güey, voy a hacer unos dulces que sean divertidos, que entretengan a los niños un ratito, porque pues a fin de cuentas si le vas a dar un dulce como un regalito, como un premio, pues entreténlo 40 segundos y luego que coma tantillo azúcar, pero no le des una pinche barra de chocolate, güey, de 150 gramos, sin nada. Que es el doble. Entonces yo hice ese proyecto que se llama Inspireca, que eran puros dulcecitos que son juguetes. O sea, es un papel comestible con pintura de mermelada. Unos eran unas piecitas de Lego para armar con dulcecitos. O sea, puras cositas así como juguetones. ¿Qué marca era? Sonrix. Sonrix, ¿y todavía existen o ya? Sí, todavía existen. Todavía vas al Oxxo y están en el mercado todavía. ¡No mames! ¿Sí, qué sí, chido. ¿Qué te han regalado? Obviamente no, güey. Que también es mucho lo que me quedé así como que del mundo corporativo. Porque sacas un proyectazo y dices, güey... Por ejemplo, para estos güeyes también es un producto que no quiero decir cuál, porque me voy a meter en pedos, pero seguramente vende $200 millones al año, de los cuales me tocó nada, güey. Nada, o sea, me tocó... ¿Te pagan por el proyecto? Sí, te pagan por el proyecto y tal. Y digo, obviamente entiendo, pues es, ay, bueno, tú no tienes la capacidad de ejecución, ¿no? O sea, ¿cómo vendes o cómo cuantificas el valor de la idea? Pero también poco a poco te vas dando cuenta de las muchas justicias estructurales que existen en esas categorías, güey. Porque es, oye, si reconocieras realmente el valor de las cosas... Pues a lo mejor yo me hubiera retirado, güey. Tocara un 10% de jodido. No mames, güey. Me retiro. No mames. Puta, sin pedos. Con las cosas que he lanzado,
menos del 1 ya estaría retirado. Suponiendo. Vamos a platicar. A priori, güey. Suponiendo que tú diseñas algo. Sí. Y dices tú, es que no tengo la infraestructura, pero hubiese un comediante, ¿no? Ah. Que hay empresas que le dicen, Franco, Raúl, sí, lo que quieras hacer, nosotros le damos, tráenos tus ideas. Y Raúl les dice, a mí no se me ocurre nada, güey. Pero... Sí, pero Raúl conoce a gente que sabe. Pues sí, güey. O sea, se puede. Sí, sin pedos, güey. Anótalo, chulo. Bueno. Sí. Vamos, eso hay que poner. Luego ya sobrio, ¿sabes? ¿Sabes quién inventó esto? ¿Qué cosa? No, ¿quién? ¿La tapita? Esto. ¿La Kikoman? No. ¿Esto? No, la tapa. ¿Quién? ¿Sabes? El que inventó los Muppets. El Pac-Man. ¿En serio? Ah, sí. Oye, Aarón López ya está cooperando para la turbochela de Marco Polo. No, espérate. Jorge Emilio, sí, los amo. ¿Pero es con estas cervezas? Sí. Ahí va para lo de producción. Alejandro, apúntenme las de ustedes también, porfa. Híjole. José María López Aguilar, Eric Trillo, falta Macario Pan, sígueme el viaje, ya sé. Néstor Licea, turbochela para la mole, mandó 100 pesos. Ah, sobra madre. Con Esquizo, con Migala, con Alex Fernández, con Creativo y al fin en Los Amos del Universo, dice Haderly Eguía. O sea, ¿hablando con... de mí? Exactamente. Que por cierto, Migala y Esquizo, pinche chula de gente, güey, deberían de buscarlos, güey. ¿Qué hacen ellos? Los dos están en México. Esquizo es un vato que se llama César, que le neta mis respetos. ¿Y si tiene personalidad múltiple? Cabrón, güey. No, sí, es muy inteligente el cabrón. Y tiene una historia muy cabrón. O sea, el vato salió desde muy abajo de un barrio difícil en la Ciudad de México. Es un güey muy estudiado, muy letrado. Y hace videos, hace pocos videos, pero hace videos muy bien documentados, enfrentando temáticas difíciles. La neta, el güey ha tenido una vida complicada, pero un tipazazazo. Uy, yo pensé que está pendejada. Explícale al invitado. Cuéntanos, cabrón. A ver, ¿qué es esto, güey? Véndemela. Esa es una pizza, la masa está fresca, la hicimos hoy. Tiene arrachera, tiene una salsa de aguacate, trae chorizo argentino. Y aquella salsita está hecha para que se la pongan a esta pizza. ¿Hace cuenta que es un pirata? Es casi puro serrano con cebollita de cambray. Qué bueno que te pregunto. Cierra el fundillo, güey. Un poquito, güey. La neta, sí lo doy tranquilo. Así son los de cineño. Sí, medio. Mira, son 4 pedazos. Son 5. Todo bien. Oye, te dice una cosa. Los brasileños... ¿Quién? Yo fui a Brasil, no de mamador. ¿A dónde fuiste? A Diego Río y a San Pablo. Le llaman normalita. Un día deberías ir conmigo. Y probé la farofa. Gracias. ¿Qué pedo? ¿Te gustó? Muy rico. Ajá. Y la farofa. Y hay unas cosas que le llaman bundas. Son los fundillos, bundas, ¿no? Ay, Frank, no sabía. Perdóname, no, es que veo mucho porno brasileño. ¿Cómo se llaman, güey? Bundas. ¿Probaste las bundas? No, pues no, ya está casado. ¿Qué pedo con las bundas brasileñas? No, son muy buenas. Pero no, yo probé otras cosas, la picaña. Probé. Hay unas picañas. ¿Qué es la farofa? Es como arroz con frijoles. Farofa es yuca, la raíz está tostada, molida y la hacen como una harina, pero queda como una harina gruesa, granosa. Y normalmente la revuelven con otras cosas. Okay. La pueden revolver, por ejemplo, es muy común con pico de gallo o la revuelven con frijoles y arroz. Es comida de... ¿De pueblo? De pueblo, sí. Okay. O sea, comida de día a día, de obrero, así, comer albañil, ponle, güey. Porque es muy llenadora, güey. A mí me tocó comer en una ¿cómo se llama? Una fondita, güey. Hombre, Una favela. Ah, no mames, fuiste, Fui a donde está la de Michael Jackson, hay una estatua de Michael Jackson. Uh-huh. El pinche Morocco y yo nos perdimos del camarógrafo. Rosiña. Y llegamos allá, estaba una gente viendo Brasil contra Chile, era un juego del mundial. Güey, pasa algo bien raro, güey. O sea, las favelas ahorita, es bien caro vivir, güey. Pero carísimo. Qué cabrón te cambió el cuando dijiste favela. Ah, el tonito. Sonó tu acento, ajá. Sí, se me hace. ¿Es muy caro vivir en la favela? Muy caro. Ah, chingado. O sea, últimamente se puso de moda que los europeos se quieren venir a vivir a Río y vivir en las favelas. Porque hay otra cosa. Las favelas se construyeron en algunos lugares estratégicos de Río, que son en las montañas, y tienen una pinche vista, güey. Pasada de verga. Eran lugares donde no se podía construir, pero se empezó a construir todo ilegal y los güeyes tienen una pinche vista mamona, la mejor vista de Río, y ahora resulta que los europeos quieren pegar a la mamada y quieren venir a vivir a la favela. Pues y obviamente carísimo, de que $2,500, $3,000 por un depa, güey. Ay, güey. En la favela, güey. No hay seguridad, güey. No, o sea. O sea, sigue siendo lo mismo de siempre, solo que está más caro. Esos lugares ni siquiera participan cuando hacen, por ejemplo, encuestas de cuántos habitantes hay en Brasil, no entran a las favelas a contar.
Esa gente no existe. Es difícil, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y la gente nueva, o sea, los que llegan a vivir ahí, no tienen broncas? Seguramente ¿no? Algunos sí, pero oye, de pagar. Hasta ahorita nadie se ha quejado. Porque no, cuando llegan los desaparecen a la chingada. Y güey, literal. Madre, güey. Saludos a Antonio Cárdenas y Janet Santos, que nos están viendo ella y su esposo, cada quien en su teléfono, con sus audífonos. ¿Es salsa eso? Qué mamadores, ¿eh? Convivan, convivan. ¿Cómo se ve que ya no se quieren? Dale, porque pueden poner un solo teléfono para los dos y cada quien un audífono y es algo bien romántico de hacer, güey. Sí, oye, qué buena está la pizza, ¿eh? Fuera de mamada. La primera está increíble. Ah, déjame, voy por la segunda. Esa es más normalilla, pero la salsa de tomate está hecha con tomate asado. Ok. Entonces... Esta dices que está muy brava, ¿verdad? Está rica, güey. Está aguantable. Está aguantable. ¿No pica mucho? A ver, vamos a calar. ¿No? Mira, yo no soporto mucho el picante. Yo ahorita te digo. Saludos, Marco Cervantes, Paul Márquez, Hugo L. Poquita. ¿Coca? Turbochela para el perro. ¿El perro culazo de Checo? No sé, no entendí. Saludos a Mabeli Enríquez y Vivo 17. Gracias a todos ustedes. Ahí llevan las cuentas los muchachos. Ahí me dicen qué turbochelas llevamos y cuáles no. Esta es champiñón. ¿Y qué más, carnal? Pepperoni. Y pepperoni. Ok. Pero más tranquilona. Está bueno. Por favor. Oye, camas antisexo de la Olimpiada, güey. ¿Qué pedo con eso? Ah, buen tema. Nunca he cogido en eso. Ayer estamos... pues supuestamente era un rumor. O sea, era un rumor que eran para eso. O sea, nada más las pusieron como por... Sí cogerán un chingo los de las vidas olímpicas. Güey, dicen sí, que cogen como unos animales, güey. Pero mal pedo. O sea, dicen que son unas pinches orgías marca Tela Turbo, mamaste, güey. Neta. O sea, güey, hay historias de la Olimpiada de Río. ¿Cómo se llamaba el vato este, güey? El vato más rápido del mundo. Usain Bolt. Flash. El Flash. Sí, güey. Bueno, sí. Este güey se me hace que se mete Flash y la verga. Sí. Usain Bolt está muy cabrón, güey. Es un güey que desafía las reglas de la física, la verga. O sea, como que no deberías de ser posible correr a esa velocidad con los límites químicos de la estructura del músculo, la verga. Mamás, así. Sí. ¿Qué crees? ¿Que sea algo así como que un superhumano? Sí, pues sí entra en lo superhumano, ¿no? Bueno, a ver, Jamaica tiene un programa... Un equipo de bobsled. No, no mames. Puta, ese es 88. Mira, tú sí le sabes, güey. Es que antes de Usain Bolt, ya tenían varios corredores que eran medallistas. Como que Jamaica un día le empezó a meter a de que vamos a invertir a nuestros corredores. A temas olímpicos en general. Sí, bueno, yo los vi figurar más en eso. Si dejemos la mota. ¿Y cómo se llamaba el otro cabrón? Azafa Powell era el otro, también de Jamaica, ¿no? Un güey pero largo. No les quiero echar mentiras, pero ya había antes de Usain Bolt otros dos güeyes. Que estaban bien cabrones. Que estaban bien cabrones y Usain Bolt dijo, quítense que ya les voy. O sea, ya tienen un buen programa ellos, o sea, sí le están metiendo. Y habría que ver si físicamente algo tienen la gente en Jamaica. ¿Alguna ventaja? No, lo estoy haciendo cuenta, así que creo que cada zancada... Es de 2.5 metros, un pedo así. No, y también madre, la cantidad de segundos que este güey mantiene su velocidad más alta, güey. Es superior a la de otros güeyes. O sea, no hay forma que lo alcances. 10 metros por segundo, más o menos, ¿estoy bien? Hasta menos, güey. Un poco más, ¿no? Ya, pero sí, perdóname. Pues a lo mejor está 12 por segundo. Sin pedo. ¿Es la policía? Pero no de arranque, o sea, tiene que llegar a la aceleración. Claro, claro. O sea, tiene como un pico de arranque, claro. ¿No? O sea, tiene una etapa de... Sí, güey, en promedio son 12 por segundo, más o menos. Vea, qué mamada, güey. O sea, me parece increíble. Y, o sea, varias cosas que analizar aquí. O sea, primero, antes los récords se rompían, los récords olímpicos, se rompían de qué, un segundo. Uh-huh. Y luego en una centésima. Ahorita ya los récords se rompen por milésimas, güey. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, cada vez es más difícil. Es como pensar que, haz de cuenta que el avance humano, güey, pues va llegando un límite de lo que el cuerpo puede hacer, ¿no? Sí. Y si se fijan, no sé si se acuerdan, si han visto los videos, por ejemplo, de los de salto caballo, de que van corriendo, llegan al pinche trampolín y es de que, y una maroma, caen de todos, de que vergas, tío. Uh-huh. Y ahorita es de que tres maromas, güey, mando un mensaje, se toma una selfie en el aire, cae, güey, perfecto, y la verga, 8.5. O sea, también evolucionó el deporte. Que te va, en Seúl, 88, gana Mark Johnson contra Carl Lewis. ¿Es de los Lakers? No. Este era un canadiense, también afrocanadiense en este caso. ¿Negro? Un negro. Y el güey hace 9.89, pero le quitan la medalla por doping. Y queda Carl Lewis con 9.92. Uh-huh. Estoy hablando de hace 32 años, ¿estoy bien? Uh-huh. Sí. O sea, hoy la marca creo que es 9.64. Se lo dejó 30 milésimas en 2 años, que está cabrón. Bueno, y justo, o sea, aquí la pregunta es, pues a medida que avancen los tiempos, la idea es que empecemos a competir por...
décimas de milésimas. No, o sea, ni siquiera sé cómo se llama, güey. Sí, le vamos a tener que agregar otra nomenclatura, güey. Claro. ¿Ibas a decir algo del corredor del brasileño o algo de las orgías o no sé qué pedo? Ah, bueno, que justo, que Usain Bolt, de hecho, cuando estaba en Brasil... ¿Mandé? Está enfermo, cabrón. No, este güey dijo, hay orgías, quiero hablar de deporte y tú de sexo. No, no, de grandes marcas y tú, y pero ¿quién se cogió quién? Es que lo iba a decir. No, pero por ejemplo, hay una historia, hay un rumor que me contaron en Brasil, porque un amigo mío es el que hacía el catering de los hoteles donde se quedaban muchos de los atletas. Madre, yo siempre he dicho catering, una disculpa para todos. Yo también, güey. Catering. Ya no sé cómo se dice, güey. No, aquí lo decimos. De hecho, yo tenía la idea de poner uno que se llamara Catering Zeta Jones, güey. Ok. Qué bueno. Es buen nombre, güey. Buen nombre, güey. Muy bueno. Catering Zeta Jones. El caso es que este compa, güey, que tenía un catering. Este güey que tenía un catering en Brasil me contó la historia y ahí supuestamente, o sea, es de que les dejan para empezar chingos de condones en los cuartos porque saben que cogen como conejos por una serie de motivos. Primero, vienen de haber entrenado durante mucho tiempo intensamente todos los días y tienen una dieta calórica muy alta, güey. Okay. Entonces los güeyes tienen un putero de energía y están de que eufóricos, güey, que quieren, güey. Entonces casi creo es de que, oye, pues en lugar de que te vayas a la pista a correr y que te truenes una rodilla o te truenes una pantorrilla, quédate encerrado en el cuarto. Pero estos vatos están de que... ¿Qué sigue? 5,000 calorías encima y la verga, entonces se cogen todos entre todos. O sea, y literal, pero es un tema casi como si fuera deporte, es un tema de performance. O sea, no es un tema de, ay, me gustó la... No, me imagino así que, señor, aquí le traigo sus toallas a la verga. No, pero es entre ellos, ¿no? O sea, es entre atletas. No, 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 acá, de hecho, la historia que me contó este vato es que Usain Bolt, o sea, se metió en un cuarto con todo el equipo de voli de Suecia. Una mamá así, güey. Sí, jefe. Sí, sí, sí. Perdón, o sea, no importa. Y no es un tema de hombre que una mujer. No, chingada su madre. Cogerse un equipo de voleibol sueco. Sí, güey. O sea, exactamente, güey. Sí, sí, sí. Aunque se quedó sorda, güey. Que le chingó. Que le chingó el martillo. Bueno, la otra ni jugó, güey. Quitó hasta el mango. Quedó en silla de ruedas, güey. No, pero sí, pero supuestamente. Y el tema también es de que, imagínate, si tú. ¿Cuánto es un equipo de voleibol? ¿Seis personas? Seis. Bueno, no sé si fueron ¿metió la banca? También. No sé. Ahí sí, también no sé. Pero que el vato, da cuenta que metieron una cobra y había puros chirigüillos, puros nemurs. Sí, exactamente. Bueno, se supone que este vato se dio un equipo entero de bowling, pero aparte wow. Deja tú, lo que tienes que pensar es de que estos güeyes son de que atletas de alto rendimiento. Sí. O sea, no es nuestra noción del sexo tradicional de que 15 segundos y luego 40 minutos llorando. No, o sea, no es... Yo estoy imaginando. Güey. La realidad es este güey. No es ese sexo tradicional. Todos, o sea, sudados. Estos vatos son de que 8 horas sin parar, güey. No mames. Y me traen un kilo de espagueti con papas, güey, para seguirle otras 8 horas. O sea, como que la noción que, wow. lo que nosotros tenemos de lo que es el ejercicio físico es muy distinto. Entonces, por eso se supone que son muy intensos. O sea, siempre ha sido un gran rebane dentro del mundo de la Olimpiada, que es una orgía, es un bacanal. Sí, fue lo que faltó en los Olímpicos Rengaño. Y el gordo no es tampoco ese onda tipo, pero no teníamos ese tipo de interacción. No, tendrá que ver, se mete todos contra... O sea, aquí no consta, alguien se cogió un balón de voleibol. Uno de americano. Sí, güey. Pero imagínate qué miedo, güey, ver a Usain Bolt cogiendo. O sea, ponte y que tú seas el que sigue. Sí, vamos a dejarnos comparar a que somos el equipo femenil de voleibol sueco. Y ves que tienen a Checo contra la pared, güey, que está... No, y que está el otro... ¿Por qué ladrando, güey? 10 metros por segundo, porque la tienen de perrito, güey. 10 metros. Buen comeback. Me imagino a la otra vieja así de que... Ah, la verga, sigo deja calentar. Sí, claro. Flex, vamos a ver. Ay, mayonesa. Métete tú, Cuquita. Métete tú. Sí, no, la otra puso la ranita, güey. Y el pinche, sí, es tú, pinche Mariana. Vas a ver, ¿eh? La que sacas. Ahí vas tú. Otra pieza. Qué miedo. Las viejas también aguantan un chingo. Obviamente también. Sí, carnal, pero no debe ser fácil, no debe ser fácil cantarlas. Complacerlas. Pero complacerlas, vato. Oye, no se las ha cogido Usain Bolt, güey. O sea, es que... Pero mole, entrenan igual 12 horas al día. O sea, su nivel de aguante es, o sea, como proporcional también a lo que es. ¡Órale, pecho, compadre! ¡Échale, chingazo! Bueno, de por sí... ¿Eso es todo lo que traes en la mochila? No, dos humanos, no atletas, la morra siempre aguanta más. Sí. Ahora imagínate, atletas... Exactamente, güey. Ahora imagínate cogerte a todo el equipo. Usain Bolt, eres un puto titán, güey. Es un dios, güey. Eres el elegido, sí. Güey. Digo, número uno, no sabemos si la historia es cierta. Aunque haya hecho el ridículo, güey. Ahora, ¿sabes? Yo siento, digo, también no por denigrar a nadie, pero también
no es lo mismo correr 100 metros en 9 segundos que hacer 21 puntos entre un equipo de 6. O sea, la exigencia es menor. Aún así, creo que el entrenamiento que llevan sí está ñero. Sí, tiene que estar muy cabrón. Porque dura más tiempo un partido de voleibol. Que lo que o sea, este cabrón corre 10 segundos y, claro, y es acabó. Es una explosión, güey. Y estas tienen que mantener el beat durante, ¿qué dura? ¿40 minutos un partido de voleibol? Pero el entrenamiento de carreras, porque yo alguna vez, aunque no crean, estuve yo en carreras. No me diga eso. Sí, pero estuve en la arquitectura. Qué buena está la salsa, también. Qué buena está todo, güey. Sí, todo, te mamaste, güey. Sabe como a fundillo de jugadora de voleibol. De sueca. Sueca. Sí, trae un saborcito como que a IKEA, ¿no? Oye, qué miedo. Qué miedo. Las carreras. Lo que te digo es que... Las carreras. Tienes toda la razón en eso, Sergio. Tú entrenabas que en estos cabrones. Sí, estos cabrones no nomás entrenan todos los pinches días correr 100 metros. No, no. Están corre y corre y corre y corre. Porque Bolt también participa en 400 metros en relevo. ¿Quién, perdón? Bolt. Bolt. Babo, dijiste. Dije Babo. Es que dijiste Babo. Por eso no sé qué pedo. Al Babo también, ¿no? Metes a los viejos ahí como caramuelas, todo, güey. Güey, sí está cabrón. Pero el caso es de que la historia esa, las camas antisexo, fue puro pedo. Porque más bien era como que lo que querían hacer es algo sustentable, de usar cartón en lugar de... Porque los es el colchones. Tema. En Brasil, güey, en Río, construyeron lo que se llama la Villa Olímpica, que es donde se quedan todos los atletas. Es un gastadero de lana, pendejo. Levantan de que 50 edificios... Que después supuestamente los desarrolladores industriales es de que, bueno, güey, después los vendemos como depas tradicionales. Güey, vas ahorita, está todo abandonado. Donde decían lo de los clavados. En China, güey, a medio acabado, hecho con las patas. ¿No se acuerdan de Rusia también, güey? Que jalaban a la puerta y se venía la pinche manija y la verga. O sea, una basura, güey. De mala calidad. Claro, güey, por robarse lana. O sea, ese es el tema. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con los mundiales, güey. Pasó en Brasil, los estadios que hicieron, así pinche estadio en Fortaleza y la chingada, toda el área pobre y un estadio en verga, medio. No hay equipo de fútbol ahí. Sí, güey. O sea, exactamente. Iba a servir para otras pendejadas, güey. Entonces el pedo es, güey, que hacen todo con las patas, esa construcción de la Villa Olímpica, para ahorrarse lana, y luego meten estas excusas de, no, vamos a meter camas de cartón porque son antisexo y sustentables. Es de que, ay, güey, no mames, nada más te quieres ahorrar la lana, güey. Pero aparte, en estas Olimpiadas específicas no hay afluencia de gente. No, no hay gente. Entonces, no hay venta, no hay turismo. Japón no le va a hacer negocio. No va a hacer negocio como siempre. No, casi nunca es. Casi nunca es, ese es el tema. Las Olimpiadas y el Mundial son una gran fantasía de que llega la FIFA y el Comité Olímpico a vendértelo como, güey, derrame de lana por turismo encabronado. Felicidades. ¿No es cierto? ¿Y no? Ok, pues que sí. ¿Por qué no? Porque, o sea, por ejemplo, estaban hablando, por ejemplo, el tema de las marcas, güey, ¿ok? En Río, que sí me tocó porque estaba muy cerca y me tocó estar viviendo allá y todo, tanto la Olimpiada como el Mundial. Por ejemplo, quitaron a todos los vendedores de la playa que no vendieran productos de los patrocinadores del mundial. O sea, es de que, ¿vendes agua de coco? ¿De qué marca es? De que, ¿cómo que de qué marca, güey? Es de coco. Ah, no, es que solo puedes vender agua de coco de la marca del patrocinador dentro de este radio. Y es de que, ¿cómo, güey? Neta. Claro, güey. Y a fin de cuentas, los que se maman son los patrocinadores, los constructores y los políticos. Ya. O sea, el derrame económico que supuestamente le llegaría a la industria de la hotelería, al hospedaje, a la comida, al servicio, al turismo, puro pedo, güey. O sea, realmente no llega, güey. No, y otra cosa, a mí me tocó en Brasil que, por ejemplo, digo, ya eso fue clandestino, que los argentinos no tenían dónde quedarse, un saludo a toda la gente argentina. Pero y ellos se mantenían como en la playa vendiendo lonchas. Lonchas de la verga, güey. Pero eran mayonesas y así se mantenían, güey. Pero todo era Budweiser, todo era las marcas que patrocinaban. No podías comprar otra pinche cheve, otra. Como muy controlado, entonces. Seguimos pagando tenencia, güey. Sí. De las Olimpiadas. ¿Por qué salió eso? ¿Sí fue por las Olimpiadas? No, Panamericano. Del 6-8, no, el 6-8. No, Mundial, el 6-8. No, el Mundial. ¿Mundial del 6-8? Creo que fue Echeverría o Díaz Ordaz, que por cuestiones de pago de las Olimpiadas era la tenencia y que solamente iba a durar el año 6-8. Y tenemos 50 y tantos años pagando. ¡Sí! Es neta eso, yo no sé. De verdad, güey, de verdad. Por de eso verdad. Sí, cabrón. Exactamente, güey. ¿Qué pedo? Eso lo dijeron, señores, es nomás para que los chavos salgamos de este pedo y puedan... Sí, recién veníamos de la matanza, entonces es una bronca económica. De hecho, las Olimpiadas creo que se iban a suspender por ese pedo. Agarraron huevos y dijeron, no se suspende nada. O sea, 12 días después de la matanza fue a las Olimpiadas. Sí, entonces había mucha especulación. Había sangre, cuando iban corriendo y había sangre. No mames. Neta, güey. Ay, cabrón, chingado, mole. Me gusta cambiar la historia. Bien, me gusta madrear a la gente.
No, hay algo que está bien cabrón, güey, ahorita, sobre todo, es los Teletubbies. No sé si ustedes lo saben. Sí, oye, voy a agarrar una coquita. ¿Puedes leer estos, por favor? Dice, saludos igualmente. Ah, Gerardo. Banana, arroz. Saludo, dice, fíjate, te dicen, sorry, boss. Me refería a los... No, sí, ya lo leí, ya, ya lo leí. Aarón López, Jorge Viliano Cárdenas, Alejandro Rodríguez, Juan Alvarado, José la verga, Eric Tulpillo, Néstor Turbochela para Marco, ya la pagaron. Turbochela para Marco, ya la pagaron. Este, Harley Aguilera, $100 para la mole, pero quiero que me la... Pero quiero que me un saludo desde Europa, sigo mejorado. Ok. Mar Ferrer, Juan Ángel Calderón, ¿se ve el culo? Sí, que te están viendo el culo, Janet Santos. A ti ya te gustó enseñar la raya, pinche compadre. ¿Dónde está el encendedor? ¿A quién te están viendo? A Checo. ¿Por qué? Porque se levanta y se levanta. De repente se corta. Rafael Mireles, Juan Pa, Ernesto Olivera. Y saludos de parte de John Lennon. John Lennon. O sea, John Juan, Lennon. Juan López. Juan Limón. Juan Limón. John Lennon. Qué buena pizza, compadre. Te estás reventando. Te trae una salsa de tomate en salsa de grosella. Dice Salán que si le puedes mandar un saludo a su hermana Grisel, que está en Australia. Grisel, saludos hasta Australia. Saludos, Rafael Mireles, Ernesto Olvera y Juanpa. Turbochela para el Checo, ya mandó $50. ¿Esta te lo chingas, güey? ¿Sí hay todavía cerveza? Sí, sí, claro, güey. Saludos a Seferino Torres, hoy fue su última quimio de cáncer testicular. Saludos, hermano, fuerza ahí con ello. Cuando te pregunten qué tan difícil es esto, diles, me ha costado un huevo. ¡A huevo! Échale huevos, huevo. Sí, échale un huevo. Ah, chingada, espérate, ¿qué me cobró Telcel? $1,500. Oye, ¿qué países has visitado? Ah, la verga, un putazo, mole. Y bueno, de todos los países que has visitado, ¿cuál es el que te más llama la atención? ¿En qué sentido? O sea, en gastronomía. No. Para vivir por culos. México. Oye, ¿neta para vivir México? Sí, güey, sin pedo. ¿Por qué, güey? Digo, okay. Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué? A mí me mama México muy cabrón. Yo creo que es una mezcla entre la gente, la comida. Tiene, o sea, el Zarolo. Monterrey específicamente, o sea, porque yo mamo Monterrey muy, muy cabrón. Por ejemplo, yo no viviría en DF jamás, Guadalajara tal vez, pero por el tráfico. Prefiero Monterrey. Sí, yo me cansé de las ciudades grandes, güey. O sea, me cansé de vivir en metrópolis, de que Singapur, San Pablo, París y la verga. O sea, es un cagadero. Está chido para estar un rato, pero vivir ahí está no... Está bien para turistear. Sí, está bien para turistear, pero ya quedarte a vivir ahí, la neta, no. ¿Singapur está la verga? Singapur está chingón, pero es muy caro, güey. Singapur es una ciudad que si eres millonario está increíble, pero neta necesitas tener mucho billete. ¿Dónde está el pinche ignorante que soy? Discúlpame. Singapur, ¿es, le das todo bien en alemán? No. Agarras el aeropuerto y te subes al avión. Sí. ¿Por pesquería? Singapur es una península que está en el sureste asiático, cerca de Filipinas, Malasia, Indonesia. Yeah. O sea, como en esa partecita. ¿Dónde abajo pegó el tsunami? Ándale. Tuvo su tiempo siendo parte del Imperio japonés, güey. Así es, güey. La ocupación japonesa fue la guerra mundial. Súper violenta. Los mejores culos transexuales. No, esos son en Malasia. Ay, y en Tailandia. Me dijeron. ¿Taiwán dónde está o estaba? Taiwán es China. No se ha movido, güey. ¿No crees que son las casas de aquí, las de las marraneras, güey? No. Sigue. China. Todavía sigue Taiwán. Es parte conflictiva del territorio chino. Ya. Es como Hong Kong y Taiwán, que es pero no es China, ¿sabes? Singapur es de que las drogas, la marihuana, eso es súper penal y te meten. Pene muerte. Ay, cabrón. Una pelea. Entonces, ¿por qué está chido como millonario? Como millonario te la pasas chingón, porque como todo, como millonario las reglas para ti no aplican. Ah, ok. Como también son corruptos. Como cualquier lugar del mundo. Digo, es más difícil, es más caro, pero claro que hay corrupción. Ahora, tú que has vivido en varios lugares, ¿sí México es top en corrupción? Sí, yo creo que sí. Okay. ¿Número one, así? ¡Campeones del mundo! No, dice que los asiáticos también son muy corruptos. Sí, hay mucha corrupción en todos lados, la neta. Brasil también es una mamada de corrupción. Una vez me cagué de risa, güey. Digo, lo voy a pronunciar mal porque no me acuerdo cómo decía palabra por palabra. Pero tal vez en español porque decía en portugués. Pero era un reportaje que decía que Brasil... Corrupcióncita. ¿Qué es eso? Corrupcióncita. Ok. Que decía Brasil es el número uno de Latinoamérica en corrupción. Sí. Y pone un güey, como hay diferentes tipos de personas. Sí. Estaba un vato y la traducción que decía, esto está de la chingada, tenemos que trabajar y buscar que las nuevas generaciones. Y otro güey que comentó, a huevo, campeones del mundo. Sí. Me dio un chingo de risa, güey. Sí, que dijo el vato, número uno. Campeón. Sí, güey. Es que por eso el brasileño, yo creo que cuando fui, digo, no es mamador, pero
platicaba con unas viejas, de unos chavos ahí brasileños, y donde me estaba yo ya pagando, me dice el chavo, todos queremos salir de aquí para ser futbolistas, no todos, digo, pero de que, ¿sabes que como es el sueño, te vas sueño a España claro. y te va de poca madre? ¿Y luego? ¿Qué pedo? Ah, seguimos. Entonces ya le dije, bueno, ¿cuánto va a ser? Porque era un taxista. Pero, prueba esta, compadre. ¿Y cómo te cobró la vuelta? No, pues yo estoy siempre, nunca me volteé. No, pero sí, de que querían, de que no, güey, es que queremos salir adelante y con el fútbol sabes que te va a dar dinero, ¿verdad? O la política. Pero no, la pinche carne de allá. No, mamá. Pero sí son muy corruptos, güey. O sea, sí hay mucha corrupción allá. Argentina cabrón. También es corrupta. Ajá. Todo Latinoamérica. Güey, Latinoamérica. Perú. Si hablas español, eres corrupto. Estados Unidos no es corrupto. ¿Qué sería un país no corrupto? ¿Finlandia? Sí, ¿sabes cuál es el peor de Estados Unidos? El lobby es legal. ¿El qué, perdón? El lobby. El lobby. O sea, te cuenta. La corrupción viene de cómo inyectas dinero a la política para obtener beneficios. Sí. Eso es corrupción. Sí, o sea, sí. Mucho de la corrupción se da en, oye, güey, necesito que la vía en aquel de la cheve en lugar de 6 meses sean 7 meses. Oye, pero no mames, la gente se va a intoxicar. Bueno, échame la mano, güey. Cambia tantito la ley. Y en Brasil la manera como funcionaba es que la ley te costaba 10% de lo que te vas a ahorrar con el cambio de ley. O sea, inclusive habían como tablas de costos, ¿no? Y oye, pues si le subo a 7 meses, me voy a ahorrar 150 millones de dólares el primer año. Ah, bueno, pues me debes 15 millones de dólares. Pues tú me das 15, yo cambio la ley, subimos la vida en aquel de 6 a 7 y tú sigues vendiendo cheve con ahora 7 meses de aquel. Así es como funciona a grandes rasgos la corrupción, ¿no? Pero esto se aplica para todo, para licitaciones, construcciones de infraestructura, todo. En Estados Unidos, el lobby es legal. ¿A qué me refiero con el lobby es legal? Tú puedes ser Google y decirle al Partido Republicano, oye, yo necesito que ustedes me dejen vender la información privada de todos mis usuarios. Y para hacer eso necesito que hagan una ley que proteja mi derecho de obtener propiedad sobre los datos de los usuarios. Uh-huh. Y el Partido Republicano te dice, ok, inyéctame 100 millones a la campaña. El lobby es legal. O sea, hay lobistas. O sea, el lobbying es de las cosas más comunes en Estados Unidos. Por eso no hay corrupción en Estados Unidos, porque el lobby es legal. Pero bueno, yo también veo que a nivel bajo, sí. Pues obviamente en todos los países tiene que haber corrupción en los niveles altos, uh-huh. porque así se mueve el mundo, uh-huh. a billetazos. Pero si te para un tránsito aquí en México, carnal, échame la mano, en Estados Unidos ni de coña. Sí. Sí, o sea, aquí se vive la corrupción en todos los niveles. Y así es en toda Latinoamérica. Es que el gringo no le paga eso. Yo no he podido. Lo he intentado. Pero no has podido. Es que en Estados Unidos, es que aquí un tránsito, ¿cuánto gana? 10 mil pesos. Ah, pues es que también viene del tema de los sueldos, claro. Y en Estados Unidos un pinche policía vive con madre, tiene casa con madre. Ese es el pedo también, güey, que la gente dice aquí, oye, no mames, los pinches políticos ganan un chingo, quítenle sueldo a los políticos. Güey, lo único que estás haciendo es hacer que la corrupción sea más barata, güey. O sea, es obvio que el político no se mantiene con su sueldo. Mientras menos le pagues, más barato va a ser que lo sobornen. O sea, es muy difícil explicarle a la gente que, oye, pues es que un político a lo mejor debería ganar bien para que no fuera tan barato sobornarlo, güey. Tan corrupto, sí. Claro, porque pues digo, es directamente proporcional, ¿no? O sea, sí, vamos a suponer que un político se meta, güey, 200 bolas al mes. Pues no por cualquier pendejadita se va a meter en pedos de que lo puedan meter a la cárcel por 50 mil pesos de una licitación de medicinas de cáncer de niños. O sea, pues es que ese es el pedo. Sí, pero el problema es de que si tú le bajas el sueldo a 15 mil pesos al mes y el vato tiene que vivir en un pinche estilo acá mamalón porque es político. Con 30 varos lo y tiene que pagar pagar campañas, con 30 mil pesos se va en algas. O con 30 campañitas de 3 mil pesos. También. Uh-huh. No, tiene sentido, ¿eh? Hey, güey. Más que siento que el mexicano rico es extremadamente culero de ambición. Porque dices tú... ¡Hola, bestia! Perdón. Que Diego, ¿le puedes mandar un saludo a Dianita La Ojitos? Dice Manuel Sánchez. ¿Dianita Ojitos? La Ojitos. La que quieras, compadre. Dianita Ojitos, saludos. Están dando mucho para tu bochera. ¿Para mí o para quién? Para todos. Chingados, cabrón. Mira, van perdiendo. Diego va perdiendo bien cabrón. Chingados. Debes como 3 turbochelas, güey. Yo también. Tú debes una o dos. Estoy otra que me entreguen las cuentas. La mole ya empezando a comprar para la tuya. Este güey ya lleva una. Yo llevo una. Chingón. A lo que te digo pero es vamos que. Empezando. Yo siento que el latino. No provoques. En cuestión de corrupción es más ambicioso. Porque yo veo güeyes aquí que dices tú, güey,
estás ganando, es un decir, $1,000,000 güey, por mes o por tiro. Quiero 6. No te lo vas a acabar, güey. Sí, claro, no te lo vas a acabar. Y lo, no, para dejarle a mis hijos, güey, tus hijos se lo van a mamar. O sea, la mayoría de los güeyes corruptos los que estás le dejan echando a perder, güey. 50 millones de pesos y se le dejan a mí, se lo gastan en piedra. Sí. Y disculpen que vuelva a regresar a la piedra, pero se lo gastan en eso, güey. O sí, sea, claro. Dices, cabrón, vive bien, come bien, ¿para qué chingados? Pinche cosas de 800 millones de pesos. ¿Cuándo te lo acabas, güey? Ni en putas, ni la peor pinche cogifiesta que... Yo tengo un amigo que se llama Tonatiu, que un día me contó una idea de él muy chida. Y él decía que debe de haber un tope. Sí, o sea, vamos a poner el tope bien cabrón, güey. $100,000,000. Al mes. Ese es el tope. ¿De lo que le puedes transear? O sea, como... No. De lo que puedes ganar. De lo que puedes ganar. Un político. Okay. Un político más rico. Cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier persona. O sea, si eres un cabrón que ya gana $100,000,000 al mes, ya no de utilidad, ganar. Ya, carnal. Sí, ya. Párale. O sea, ya no puedes comprar más empresas, güey. Ya no puedes comprar a tu competencia. Sí, el famoso tope salarial del americano, por ejemplo, del béisbol. Sí, pero de veras. Va. O sea, pero ya tienes 100 millones. Pero aplicable en privado. ¿Para? O sea, ¿por qué? Evitar la ganancia. Porque entonces tu competencia va a llegar a esta cantidad de lana y ya no puedes seguir más. Y otra empresa va a empezar a ganar eso. Digo, también no le hagas mucho caso porque son las ideas de Tonatiu. Pero su alucine era, si haces como 3 etapas, en la que dices, a ver, güey, por ejemplo, tú, Franco, comediante, nada más puedes hacer 30 shows al año. A la verga. Así. ¿Por qué, güey? Porque hay otros comediantes que no están teniendo eventos porque tú tienes evento la misma semana. Entonces, de las 52 semanas del año, solamente puedes hacer 30 en México. ¿Qué es un principio como de socialismo? ¿Estoy bien? Bueno, no, yo lo estoy viendo, o sea, todos cobran, ¿eh? Y cada quien cobra lo que quiere, pero si hay un tope de fechas. Pero sí es un principio socialista, ¿por qué? O sea, socialista en el sentido, la neta sí, chido, pero sí es un principio socialista en el sentido de la diferencia, una de las diferencias, porque son muchas, ¿no? Pero una de las diferencias es economía libre contra economía planeada. Uh-huh. O sea, la idea de la economía libre es que digas, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos la capacidad mental de tomar las decisiones. Por ejemplo, es que lo que trataría de maximizar tu compa es decir, güey, yo creo que hay gente tan talentosa o más talentosa que tú, a la cual no se le ha dado la oportunidad, y a lo mejor si tú bajaras un poquito tu oferta, surgiría un comediante tan o más cabrón que tú. Pero es un vato que no ha podido despegar porque tú estás saturando la demanda de comedia del mercado. Sí, sí, tal cual. Entonces, ahí está raro, güey, porque en un mercado natural, o sea, en un mercado libre, natural, sería, oye, no, güey, si realmente existe demanda por la comedia de un cabrón, que se la pele, que se suba un camión con una guitarra, que encuentre su oportunidad, y si la gente realmente lo quiere ver, eso se va a dar de manera natural, ¿okay? Esa es la idea del capitalismo, que es, oye, que el mercado libre se autorregule. El pedo es el tiempo. Que a lo mejor ese cabrón, pues trató, pero pues a lo mejor lo atropellaron, o se murió de hambre, o se metió en pedos, o tuvo que vender piedra, mole, güey. El socialismo lo que promueve es un mercado controlado, o una economía controlada. Que es decir, oye, ¿sabes qué? Es verdad, güey. Tú probablemente hoy ya estés al 90% percentil de tu felicidad. De aquí que subas de 90% feliz a 91% feliz, le tengo que agregar un cero a tu cuenta de banco. Pero para agregarte ese cero a la cuenta de banco, tú te vas a chingar el sufrimiento de muchos otros cabrones que nunca van a tener la oportunidad para marginalmente aumentar tu felicidad. Entonces no vale la pena. Entonces la economía planeada lo que dices de que, oye, no, güey. O sea, ¿por qué le estamos invirtiendo tantos recursos a que mejores tu calidad de vida marginalmente versus que alguien que su calidad de vida está de la verga y con un poquito su calidad de vida... Y no un solo alguien, un chingo de alguien. Exactamente. Entonces, esos son los principios socialistas. O sea, los principios socialistas es buscar desde la manera utilitaria una manera de regular el mercado para maximizar el bienestar. Ya. En lugar de simplemente decir, uy, no, es que eso es soberbia. Porque lo que la gente culpa del socialismo es que existe la soberbia del cálculo de mercado. Que es, ay, no, qué mamones ustedes que supuestamente saben decir qué tan feliz puede ser Franco o no. Mm. O sea, que sí es un tipo de soberbia, la verdad. Pero yo soy sincero. El índice de felicidad para mí fue un gran parteaguas para entender el rol de la economía. Porque si tú ves, por ejemplo, el índice de felicidad de la gente antes de los años 70, que es donde empezó mucho el desmadre de desregular el mercado y permitir que las empresas se volvieran más fuertes que los países y que la consecuencia es que estos hijos de puta se gastan su dinero para ir a la luna mientras la gente está valiendo verga. Antes de los 70, la percepción que teníamos de calidad de vida era muy alta, como de 7.5. Hoy en día es lo mismo.
Entonces, ¿a qué te refieres con 7.5? O sea, si tú le preguntas a la gente qué tan feliz eres del 1 al 10, ya, del 1 en al promedio 10, mundial ya, la gente decía 7.5. En los 70. En los 70. Okay. Pero ¿sabes cuál es el pedo de cuenta? Tú te vas a los índices de la ONU y estas mamás que se llaman Happiness Index, ¿no? Y te das cuenta que después de $40,000 al año, que es lo que necesitas para tener una vida digna, tú que son $800,000 al año. Después de eso, para que aumente tu felicidad, está muy cabrón. Sí. O sea, ya para subir de que, güey, es que con 800 bolas al año vivo muy bien. Todos. De aquí para vivir más que muy bien, me tengo que subir de 800 a 1,600,000. Pero pues obviamente con ese 1,600,000, ¿a cuánta gente hubieras llevado de 6 a 7.5? Mínimo a otro cabrón. Mínimo, por no decir a muchos, güey. Porque ese es el pedo, que tenemos casi 1.4 billones de personas que viven con menos de $5 al día. Cuando tienes un cabrón que gana el salario mínimo de un empleado promedio a cada segundo. Sí, pues de hecho, un buen salario en México, estamos hablando de $40,000 al mes. No, ¿sabes cuánto gana la clase media en México? No. $14,000, güey. Clase okay, media. No, yo decía a alguien que dice, había, ya... Que iba con madre. Para ti, 40 bolas al mes... Se me hacía un buen número de... Es un buen sueldo. O sea, sin la neta y... Pagas seguros, colegios y casa. Y sales a cenar dos veces al mes. Piedra, y la piedra. Pues con 40 ya pagado todo o pagando incluso casa y casa. No, ya incluso, o sea, tomando en cuenta una renta de una casa, no sé, de $15,000, $20,000... Es una buena casa, estamos de acuerdo. Muy buena. Sí, entonces, o sea, porque hay lugares que son $5,000 al mes, una mierda, güey, de casa. Bueno, todas bueno, una buena casa, te sobran todavía 20 bolas al mes para pagar colegiaturas, seguros. Obviamente no te alcanza si quieres meter a tu hijo al TEC. Una vacación al año. Exacto. Pero, carnal, y estamos hablando de que es alguien que gana menos de $500,000 al año. Sí. Menos de $500,000. Aún así, $500,000 al año se me hace que debe ser menos del 20% de la población de México. No, mucho. Porque está en 14,000, dices. Güey, el sueldo promedio, o sea, la clase media en México gana 14 bolas al mes. En familia. No single income. Cabrón. Familia, claro, güey. No, es que, cabrón, eso es lo que... O sea, perdemos la noción de esto. Okay. La clase media son 14 bolas al mes, güey. No mames. Cabrón, te lo juro, güey. Son 14,000 pesos al mes. Por cuatro chavos, o sea, por cuatro... Por cuatro personas, no, mamá, papá y dos hijos. Sí. Es, güey... Pero toma en cuenta que... Trabajando los dos, si tú sí, quieres. Sí, o sea, el clase media son 14 bolas al mes. Yo ganaba 12 al mes hace 10, 12 años y no vivía mal. Sí. O sea, no me falta pues, nada también... básico. No me sobraba, ¿no? La bueno, casa no era mía, pero... ¿Pagabas cuánto de renta? 2,5, 3. ¿Cuánto no? demandado? Demandado como 1,000 bolas a la semana. O sea, pagabas un 30% de tu sueldo en renta, ¿da? En renta. Sin pedo. Sí, oye, ¿y de gastos de luz, agua? Que quedábamos, trabajábamos, Gaby, y trabajaba yo. Entonces, yo ganaba, ajá, te digo, 12, Gaby ganaba como 8. En 20 bolas. En 20 bolas, pero te estoy hablando ya cuando nos empezó a ir chido. Sí, ya. Sí, porque al principio... ¿Ves? Sí. ¿Ves? O sea, ya te estaba yendo chido. Pero ¿hace cuántos años? Hace 12. Yo esperaría 12. Que ahorita, pero, wey, de perdido, el promedio sea 20 bolas al mes. El sueldo no ha aumentado, güey. Eso es lo que está muy cabrón de esto. O sea, lo que también perdemos... O sea, vengo de su pinche madre y se quejan conmigo, güey. No, güey, y en Estados Unidos... ¡Tengo en la gloria! En Estados Unidos está igual y casi toda Latinoamérica está igual. O sea, el salario mínimo no ha aumentado y la vida se ha hecho mucho más cara, güey. Claro. Güey, ve, por ejemplo, lo de las casas Infonavit. Estaba viendo el histórico. Las casas Infonavit al principio eran de 140 metros cuadrados, güey, y costaban 150 bolas. Ahorita una casa Infonavit te cuesta de que 300 bolas, es una casa de 50 metros, güey. Ay, cabrón. Cabrón. Son las pinches cajas de zapatos. Son un cuarto, vato. Oye, chécate. Ay, perdóname, se me fue el dato acá. Hiltos con la clase. Micro. Ah, la clase obrera, más de la mitad de la población, y se gana 10 o menos. ¿Ves? No mames. Ese es el pedo. O sea, nos falta mucho tacto, güey, para realmente ver cómo es la realidad mexicana. Estoy. ¿Sí? Sí, no, porque el pedo también es que la gente... Volvemos a la felicidad. Ajá. O sea, yo lo digo, por ejemplo, tengo amigos que ganan 10 mil pesos al mes. Son no amigos, conocidos. No me juntaré con gente que gana 10 mil. No conocidos, empleados. Bueno, son gente que vive abajo, abajo de un puente. Fue no, pero madre, no sé cuándo. Digo, no, yo pero la premisa es, ¿tú no te juntarás con ellos? No, pero digo, ya no. Yo jalé en Dasbier House y ganaba, güey, yo llegué a ganar a la semana 236 pesos. ¿Dónde jalabas? En Dasbier House. Haciendo show, era un, un bar. La casa de la cerveza. ¿No? Órale. Yo jalaba en Dasbier House de lavaplatos.
Ah. Obviamente me robaba como 4 kilos de arrachera y lo vendía en el mercado negro. Y no, pero eso es lo que me, la corrupción. A lo que me obligaban. Porque yo decía, ah, Dios, voy a tirar la basura. Se me cayó una botella de Bucanas. Sí. Yo me robaba chelas. Se me cayó en mi mochila. En mi mochila se me cayó la basura. Pero a lo que vengo es, yo tengo conocidos que tienen 10 mil bolas al mes. Y yo les digo, a ver, güey, en tus 10 bolas al mes, dice el vato, de Infonavit me quitan 1,500. Y le digo, cada vez que cuánto te compras ropa, no, pues, ¿qué es tu diversión? Pues ir a ver a los Rayados de repente, o no a los Rayados, o ir a ver el béisbol a los Sultanes, que más vara, más vara, o ir a la lucha, me decían, a la lucha libre. Claro. Okay. O ir a cenar ahí tranquilo. Sí, sí, o sea, su pedo de diversión es el sábado, el de quincena, vamos y nos comemos una Car Junior, decían. Entonces, tu Car Junior, tu lucha libre, pagas tus Infonavit. Yo hacía mis sábados de tostadas de la Siberia, güey. Sí, güey. Dice, y son felices, güey. Entonces ya dices tú, ¿cuál es tu felicidad? Traer un carro del año, que sea usado, andar en camión. O sea, yo conocí a raza, güey, este vato gana 10 bolas y con eso es feliz, güey. Obviamente, si quieres más cosas, si quieres una camioneta o quieres un carro, quieres que tengas a tu señora... Y así, o sea, que tus familia, güey. Claro, claro. Tus familia. Tu familia. O sea, familia, tu familia bien. Es que yo lo que digo. Y algunas amigas ahí que tienes que ayudar. Vale, madre esas. Que unos tenis. Que unos tenis. Ah. Que ayúdame, padrinito, porque no. Ayúdame, padrinito. Pero es el pedo. ¿Cuál es la felicidad? Porque claro, aquí Monterrey mucho de que, güey, para mí mi felicidad es carne asada todos los fines de semana. Me voy a mamar 1,000 bolas. Sí. Claro. Bueno, ya son 4 bolas al mes. Hay extra más carne. De la mamá. Claro, un güey que gana 10. Eso. Sí, no es nada. No es impagable, güey. Más que tu red, doble que tu red. Y ves, veo güeyes que ganan 150 mil pesos al mes. Pues ya los vatos se salen que 2-3 veces a Cancún. Dicen que el regio es muy así, es San Antonio y Cancún. El regio promedio, clase media alta, es Isla del Padre, o sea... Isla del Padre, San Antonio y Cancún. Es lo que te alcanza. Sí. Ya si le pegas a Nueva York o le quieres pegar a París, sabes que... Es una vez cada 4 o 5 años. O vende facturas. O vendes facturas. Sí. O vendiste 2-3 carritos ahí chocados. Chocolates. Sí. Chocolates. Pero si eres el promedio el que le pegas al fresa es San Antonio, que voy mucho yo ahí, la isla también. Que también vas y Cancún. Sí, y Cancún. Y pues, también vas, ¿no? Vergazo, y Mazatlán. Entonces digo, ese es el promedio y, sí. Y que el carrito bueno, pero pagado, o sea, a pagos. O sea, ya ves a los pinches riquillos, güey, voy a cagar a Francia y regreso. Pero está cabrón, pero justo, por ejemplo, o sea, ¿qué sentido hace que un cabrón como Jeff Bezos tenga casi 200 billones de dólares? No, ¿para qué? ¿En qué, güey? ¿Verdad, güey? ¿En qué? O sea, el hecho de que se estén aventando unos tiros, güey, a ver quién llega más rápido al espacio. Está a sacarse el pito. Es como que, güey, o sea, quítenles tantita lana, güey. O sea, nada más se están midiendo la verga porque no saben qué hacer con tanto dinero, güey. ¿Sabes qué me caga? ¿Quién? Cuando dicen... Esos güeyes tienen asegurado el futuro hasta 3 generaciones. ¿Tres? ¿Qué dices? No seas hijo de puta, güey. O sea, 3 no. Tus, no, no, tú 3, y tus 30, hijos y ya, güey. 30. ¿No? 30 generaciones. ¿Pero qué haces? Que las 30 que vienen... Y va a haber planeta dentro güey, de 30 generaciones. ¿Has visto la diferencia física entre 1,000,000 y 1,000,000,000? No. Es una mamada, güey. Es que es una mamada. Son 1,000,000,000, ¿no? En Estados Unidos. Güey, o sea, para la gente que nos está viendo, vayan a buscar este video. ¿Cómo se ve un montoncito de arroces con 1,000,000 de arroces? ¿Y cómo se ve un costal de arroces con 1,000,000,000 de arroces? Okay. Una vez hice, güey, el ejercicio. Puse en un... Haz de cuenta, abrí un notepad de este tipo, el papel de notas de la compu. Y empecé a poner espérate, de que... Tu mochila, espérate. Ahorita, espérate que te termine la idea. Ah, toca tu brochela. Haz de cuenta, sí. puse en la madre de notas de que 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000. Y así, y arrastré, güey, así la tabla hasta hacer los 200 billones de Jeff Bezos. Y vato, o sea, copy-paste, hasta llegar a los 200 billones. ¿Okay? Es una pendejada que tipo le tienes que hacer así a la ruedita del mouse, güey, porque no, o sea, no se acaba la pantalla, ¿no? Entonces, de cuenta, haces el ejercicio y dices, ¿sabes qué? Le voy a comprar un Lamborghini a todos mis compas, güey. Entonces, quitas, güey, ¿qué te gustan? 10 millones de dólares. Okay, quitas 10 millones de dólares y le haces así a la ruedita. A ver, encuentra dónde están los 10 millones de dólares que te faltaron, porque quedó una celda en blanco, ¿no? Y es de que, a ver, no lo encuentro. No sé dónde está. No sé dónde están los 10 millones. Qué cabrón tan ocioso eres. Güey, no, grabé un video haciendo eso. Para que la gente se dé idea. Es que uno piensa, ah, no, pues que el del millón sigue el billón. Es como que pues es lo mismo. No, güey. O sea, es 1,000,000 de veces llegar al millón. O sea, es lo que te costó llegar al millón 1,000,000 de veces. Bueno, este güey tiene 200 billones.
O sea, la gente no dimensiona. Es la diferencia. Puede comprar un continente, el güey. Sí, güey, el güey tiene más Producto Interno Bruto que muchos países desarrollados. O sea, es una mamá. Y lo que la gente no dimensiona es de que... No existe el dinero en físico, lo que tiene. No, seguramente no, güey. No creo que ni siquiera existe impreso en Estados Unidos. Bueno, a lo mejor en Estados Unidos sí, porque también imprimen lana lo pendejo. Pero no, obviamente la fortuna no está en líquido. O sea, son assets, son acciones, son muchas cosas, ¿no? Pero lo raro de esto es que decías de que, güey, son 3 generaciones aseguradas. No, probablemente son como 30. Son 30 generaciones aseguradas. Y luego lo que tendríamos que pensar realmente es, vienen, güey, 30 generaciones de cracks, güey, de juniors que fuman piedra y se dan a socorrito. Sí. 30 generaciones, güey. Y ve lo que implica conectando ahora de regreso con el Godín, que para él un incremento de sueldo de 10 bolas a 14 bolas le permite meterse una carne asada al fin de semana. Sí. Y al otro vato, güey, o sea, literal, el sueldo de Jeff Bezos por segundo es más alto que el sueldo promedio del americano por año. Oh, ahora, con esa lana, ahorita que dijiste, ¿sabes qué? Quítenle tantita lana. No sí. sé, hipotéticamente, ¿qué harías tú? O sea, ¿qué haces con la lana? Ah, me la chingo yo, güey. No, no. O sea. lo correcto, ¿sabes qué sería? Meterla al Estado. O sea, meter al Estado, arreglar carreteras, fondear hospitales, invertir en educación. O sea, ¿por qué? Descubrir una vacuna del cáncer. Güey, cabrón, comprar respiradores y la verga. O sea, la neta, hay muchas maneras mucho más responsables de usar ese dinero a de que queremos llegar a Marte. ¿Por qué? Porque es el futuro de la humanidad. Y es de que, no es cierto. Y la gente que está valiendo verga ahorita, es de que porque es más importante el futuro de la humanidad y la gente que está... Que el presente está... de sí, la wey, humanidad. Sí, güey. Es como... Son los que vamos a echar los mecos para que se vengan los güeyes. Oye, sí, güey. Tiempo. Teníamos que hacer turbochela porque debes dos. Tergas. Debes una. Debes una. ¿Quién fue no el de la peden, una? Cabrón, ya soy bien intenso. Yami debe una, Yami. Neta. ¿Está? Gracias. ¿Ya donaron turbochelas para Yami? A mí me hizo lo mismo, cabrón. Pues el señor Iván Femá te va a enseñar a mí cómo. Me hizo lo mismo, pero parado. Mientras, señor Carlos Medina, Marco Polo es la mamada, La Mole es la ley, Checo es institución, Franco es un ejemplo de emprendedor y Diego chingue su madre. Turbochela para Checotepel, dice Manuel Mijares. Hugo Enrique González, saludos a la mole. Turbochela para Baby Marco Polo. Nos vemos mañana. El Bond 666 pilotado por el señor... Ah, ok, pero sígueme el viaje. Lala la loca, turbochela para Baby Marco Polo. Mandó dos, güey. Dos, ay, wey. Cabrón. Emanuel Sánchez, no, que Diego mande saludos. Espérense, ¿vamos a estar todo el tiempo todos? Todos. ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí. Super amigos. Sí, turbochela pero, para no, Yami, ya wey. Que ya la sacaron a la toma. ¿Ya? Ay, cabrón, pendejo. La gente te aclama. Ahorita la Moreta explica. Venga, 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 Chequito, venga, Diego. Dale, Diego, te pido una, Diego, Diego, te pido. ¿Marco ya tiene la suya? Ok, segunda vamos a ver turbochela de Marco Polo, Iván Femat y Yami Rus at the same fucking time. Saludos a Marta, la esposa de Tony. Nada más. A Diego Mendoza y Analí. Saludos a Mauricio Sam. Oh, bueno. Alma Montesinos, Alma no, Marcela, Marta y Tony, Silvia de Alegría, Danfer, Alejandro Sánchez, ya cayó chela mi tapabocas, ahora voy a volver a borracho, aunque no quiera. Gerardo García, yo no sabía quién era el invitado, pero de hoy en adelante lo voy a seguir, es un chingón, dice Gerardo García. Gerardo García, una verga. Juan Canchola Negrete, saludo a Yami que está regañada en la esquina. No, lo que pasa. ¡Una! ¡Ah! ¡Eh! Un cuchillazo, mole. Ah, cuando vayas a... Pica ya, a ver, cuando le abras, se va a salir por los dos lados, entonces... Sí, ábrela solo cuando la vayas a tomar. Una, ¿sí? Dos, tres. ¡Levántala, Yami! ¡Levántala, Yami! Bien, bien. Sí, casi, le hice mejor que la vez pasada, la neta. Pero no te has acabado, güey. No. ¡Cagándole! ¡Mira la otra! ¡Mira la mía! Ahora sí una historia, trabajando. Pero todavía tiene. Se llama Tona, güey. Se llama Tona, ¿qué es eso? No, es la misma que antes, pero tiene un verbo aguacate. Ok. Y limoncillos. Se arma. Sí, ¿dónde está el basurero? No. Ay, cabrón. Escobedo. Gracias. Turbochela para Diego que se pone a destruir. Gracias. Gurús. Gracias, gente. Ya te dijeron así, güey. Ay, cabrón. Ahora ya no pueden ir al McDonald's, güey. O sea, me graban el McDonald's de que Diego destruye el cajero de McDonald's. Desde que está pidiendo una hamburguesa, güey. Sí. Se la maman, güey. Sí. ¿Tú cómo te atreves a cobrarme el 5% per cápita? El vato en el McDonald's. ¿Quieres papas grandes? Yo le dije a Diego, quiero hacer un podcast contigo de hablar de economía y todo, y va a ser el podcast que menos dure del mundo, o sea, de 3 segundos.
No entiendo. Casi me vendí, no entiendo, me retiro. No entiendo, renuncio. Si quería hacer un podcast, me volaría a grabar contigo y que me hicieras cagada. O sea, pasarte de que las respuestas para las preguntas. Carnal, a ver, espérame, te lo voy a decir así, güey. Yo estuve en 3 prepas, güey. En la primera prepa que me corrieron, güey, sí, hice 4 oportunidades de matemáticas. Wow. En la última, güey, sí, ya el examen decía, gato a estambre como árbol a pájaro. Ya me quedé. Une las líneas. Yo, qué pendejo. Pero le dije, el gato se puede subir al árbol. ¡Iván! ¡Iván! Cuando te pegue, el pájaro puede coser un señor una Thompson. Guata. Señor Thompson, cuando. Sí, señor Thompson. Iván, queremos que te vayas, Iván. Yo ahí me di cuenta, le dije, yo nomás voy a contar el dinero para pagar impuestos. Tengo en la cuenta y pagar impuestos, ya. De ahí, o sea, no va a haber. Mi papá es arquitecto, güey. Le dije, papá, no. Mi hermana es arquitecta, mi hermano es arquitecto. Pues un debate tuyo con de uno ser en durera que 20 segundos. Pero si hablamos, no sé, de la costra de queso, o un debate de por qué los covers de los tables varían. Ahí sí, sí, los tipos. Güey, por favor, haz algo así, güey. Jalo, güey. Sí, güey. Estaría muy interesante. La última prepa que hice en la mañana era prepa. Hagámoslo ahora mismo. En la noche vendían pollos asados. Prepa en 6 meses y en la noche vendían pollos asados. La directora, güey. La directora bailaba a un lado, güey. La directora bailaba. ¿Es en serio? No tanto. Pero a ver. Era carne asada. Sí tenías compañeros acá de 40 años. Sí, o sea, güey. No voy a decir qué prepa, pero una prepa que estaba yo, güey. No voy a decir, güey. Imagínate si. Corte A, estamos en el salón con la maestra inglés. Corte B, en una quinta con la maestra inglés. Encuerada. No, agarrando. Corte A, estamos, imagínate, la maestra inglés. A ver, listen to me. Corte B, estamos en una quinta. Dinda chiquitita. Y la maestra inglés pisteando con nosotros. O sea, dije, ¿de dónde estamos pasó? Mal. Dije, estamos a la verga como escuela, como alumnos, como sociedad. Como sociedad. Porque hace media hora estábamos en clases y ahorita estamos hablando el pedo con la maestra. La maestra sí, también, o sea, dije. ¿Estaba chida la maestra? Sí, estaba chida, pero pues no. Nadie. No, nadie coronó. No era el tema, no era el tema en ese momento, era nomás. Sí, no, y sabía nomás el you, he, she, it. El verbo to be, el presente perfecto. Ya. Qué esta carrera sí dice comunicación, pero pues, comunicación, güey. Es como los güeyes de, ¿cómo se llama? De filosofía y letras, que terminan vendiendo el morol y. No, terminan los de química vendiendo incienso. No, incienso en el barrio antiguo. Se terminan en el barrio antiguo. ¿Qué es eso? Filosofía y letras. Y está luego tú vendiendo incienso y. Cuadros de John Lennon. Cuadros de John Lennon en Rolling Stone. Los de química, de que al morol, un chingo de litros. El fabuloso, esto es igual que el fabuloso. Es igual, rinde. Venden perfumes piratas, güey. Rinde más perfumes piratas, güey. Pero está chido, güey, porque digo, yo la verdad, cuando te conocí, me caíste muy bien. Gracias, cabrón. Y está chido que tengas un compa que sea inteligente y que tenga, o sea, yo. Y que te trate de impartir conocimiento, güey. Sí, güey, está chido que dices tú, a la verga, güey. Está pendeja esta de aguacate. Sí, güey. Sí, está bien buena. Háblame un pedacillo. Sí, güey. Pendeja. Quedó para ti, para mí. Ah, cabrón. ¿Qué trae, compadre? Chingos de aguacate. Pero gracias. Está estúpida. Hubiera sido compañera tuya en prepa. ¿Por qué? A ver si tú me puedes decir eso. Gracias, gracias. Mucha raza que yo conocí en las escuelas que eran muy inteligentes. No lograron. No fueron exitosos. Sí. Ya. No. O sea, decís, oye, la mariquita que es la que estaba. La que. Tarea. No, y ella. Sí, chingas a tu madre. Y que está en oratoria. No, güey. O sea, te vuelves a juntar, güey. Y el que era el jodido puso 3 depos y llegó en un Corvette. Otro era narco y la chingada, pero. Y puso 3 depos y llegó en otro Corvette. Y eran 3 güeyes en 3 Corvettes diferentes. Uno se hizo comediante. No. Pero si era reunión de la sí, güey. ¿Qué pasó cosa? Con si no era peda, eso. Era peda. No, era una reunión. Era peda de gobierno. No. Y decías, güey. Oye, mariquita, güey. La Connie. La Connie. Era la mera verga de la escuela, güey. Y no le fue bien. Y no le fue bien. Ahí te va. Pregunta para ti, Iván La Mole. ¿Vivimos en una meritocracia? Mira, compadre, espérame. Espérame, a Chile, vamos a ver. A Chile, no me caigas los hijos todos. Nadie vamos a decir. No me vamos a darle, déjame. ¿Me puedes volver a decir eso? Estas sobras de aguacate, lo que La Mole busca, ¿qué significa meritocracia? Es más, quiero que me leas la definición porque nos va a risa lo que significa meritocracia.
¿Qué es una meritocracia, Mole? Te lo autocompletó el Google, ¿verdad? Significado. Puñetas, me dijo. Sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. Ok. No importa el estudio. O sea, es como la idea de si tú te mereces a través de tus talentos lo que has construido, es una sociedad que automáticamente se va a ir regulando por las personas que tienen mayor mérito. ¿Okay? O sea, la democracia es el poder de las mayorías. Democracia. Cracia es poder, demo es mayorías. Meritocracia, poder del mérito. La idea es que vivimos nosotros en un modelo meritocrático, porque es, si tú eres un chingón, te va a ir bien. Si eres inteligente, te va a ir bien. Si le echas ganas, te va a ir bien. Pero luego dices de que, oye, qué pedo, güey, con mucha gente que dices, es bien inteligente, y no le va bien, güey. ¿Por qué? Porque no vivimos en una meritocracia. O sea, la verdad es que, los factores que contribuyen a que te vaya bien o no te vaya bien, tiene mucho más que ver con nepotismo. Si quieres, googleo también. A ver, te mando no tiene que ver con hipopótamo, ¿verdad? No. Al chile, güey, al chile, espérenme. Neo. ¿Es nepotismo o neopotismo? Neo. Nepotismo. Es el de la familia, ¿no? Sí, nepotismo. O amigos, ¿no? Sí. Nepotismo, dice, según Murdicas, sí. En países donde se ejerce la meritocracia, dice, el nepotismo es generalmente negativo y se considera corrupción. Viene determinado por el propio empresario. Recuerda, puedes cargar 10 gigas con tu celular. No. Nepotismo es toda esta idea del el capitalismo de compas. Es, oye, pues heredaste lana, tu tío tiene empresa. No, pero el nepotismo es solamente en el gobierno o también en las empresas. En el sector privado también. En cualquier sector sea nepotismo. Va. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente vivimos en una meritocracia. Échale ganas, no seas huevón, levántate temprano, pélatela, esfuérzate, Pero realmente el modelo que opera es un modelo de privilegios estructurales. Que es, oye, el hijo del dueño se volvió director de la empresa, la vieja buena se casó con un vato con lana, o al revés, Arturo Elías se casó con la hija de Carlos. ¡Oh! ¡Oh! Me lo topé en México, güey. ¡Gitazo, güey! Le tomé una historia y dice, mira, güey, aquí en México los ricos pueden andar en la calle, andar en Mazarik. Y me contestó y dice, ah, chica, pues ¿en qué país vives? Y yo, en Irak. Y yo le digo, le dije, sígueme, ya veo que estaba rico y me empezó a seguir, güey. ¿Sí? Sí, le dije, güey. No, Elías Ayun. Lo siguió en la calle. Elías Ayun. Ah, ¿sabes quién es? Elías Ayun. El de Shark Tank. ¿Cómo no? El de León. Sí. Puma. Ah. No, ese es Layun. No, ese es Layun. No, este güey es el. Elías Ayun fue presidente de Pumas. Es el yerno de Carlos Slim. Yerno Slim. Yerno Slim. Y ese mejor negociador. A estos en mi pueblo les dicen difuntos. ¿Por qué? Porque pasaron a mejor vida. Sí. Aquí algo también así. Es como dio braguetazo. Dio braguetazo. ¿Por qué? Uno de esos. ¿No? Pues la verga, o sea, cuando te casas con una chava millonaria, es que te abriste la bragueta. Y diste el braguetazo. A mí me quedó una duda, güey. Entiendo el punto de los dos de decir no les va bien, pero a mí se me hace bien relativo el término no les va bien. Exacto. Te voy a contar un ejemplo así bien rascuacho, ¿va? Cristian. Mi carnala tenía un compañero en secundaria que se llamaba Álvaro. Ese güey, su papá era campesino, que ni siquiera era de él la parcela. O sea, que es rentado. Trabaja para alguien más, güey. O sea, ahí el ingreso debe. Se va, sí, bien cabrón. Y no quería que este morro estudiara, güey. Álvaro estudió ahora sí que por puros huevos de su mamá, que la mamá lo que hacía, güey, es hay un árbol que da un como estropajo. Entonces la señora cortaba esos y luego los vendía en el mercado. O sea, talachaba a la señora y con eso le pagó la escuela a este Álvaro. Luego Álvaro lo becan al 100% y estás hablando del único cabrón que tenía 100 perfecto primaria, secundaria, preparatoria. Sí. Y el güey terminó estudiando, él sí terminó estudiando médico militar. O sea, a él le fue muy bien. Uh-huh. Y conozco varios casos de banda que eran así cerebritos en la escuela y a lo mejor no están cagando lana, porque no están cagando lana, pero yo sabía dónde vivían. O sea, pinches. ¿No vivían mal? No, vivían de la mierda, güey. A la madre. Y con el paso de los años, gracias a lo que estudiaron y que fueron, consiguieron buenos trabajos. ¿Fue mejor que sus papás? Mil veces mejor, güey. O sea, te digo, a lo mejor no zurras lana,
Pero cabrón, si puedes mejorar de cómo estabas, sí, para mí ese es el éxito. Estoy mejor que hace 10 años. Exactamente. Estoy chido. Yo concuerdo 100% contigo. De hecho, creo que ya lo habíamos platicado. De hecho, aquí te aventaste la estadística, ¿no, Molly? Aquí lo dije. Sí, güey, aquí lo vi. Me mandaron. Ese yo lo dije. Me mandaron el video de que había entrevistado. Sí, güey. Que está cabrón, cuéntalo. El índice de movilidad. O sea, que es justo lo que acabas de decir. La neta, para la gran mayoría de la gente, digo, tú tienes hijos, debes entender. Lo único que quieres es que a tus hijos les vaya mejor que a ti. Total. O sea, es un buen pedo. Yo creo que hay muchas cosas que dices estructurales de, tener o no tener carro, vacaciones, y la verdad, que son cosas que, güey, claro, son importantes para el bienestar. ¿A quién no le gustaría, güey? Exactamente. Pero si tú me dijeras, ¿cuál es para ti la cosa más importante? Es que a mis hijos les vaya bien, güey. O sea, la familia. Sí, güey. O sea, que a mis hijos les vaya bien. La neta, es la métrica más importante para mí. Yo me voy a gastar todo mi dinero, hasta viejo que llegue, me voy a estar y dije a mis hijas, consíguete vatos de dinero. Yo les voy a dar estudios, y ya. Vergas. Yo con mi dinero de viejo, dije, mi viejo, me lo voy a meter en piedra. No, le dije, me voy a comprar un Challenger rojo a mis 60 años. Y lo voy a tronar. Y le dije, lo voy a llenar de gasolina en la cajuela y me voy a aventar por un barranco. Pero todos creen que me voy a morir. Y gasolina de la roja. Todos creen que me voy a morir. Yo no voy a estar en el Challenger. Me voy a aventar, güey. Me voy a mudar a Malasia. Me voy a aventar en un pinche paracaídas, güey. Y luego se va a mudar a Malasia. Y donde caiga, güey, tiene que estar un Dairy Queen ahí. En Arizona. Dairy Queen. En Arizona. Y te vas a pedir un chocolate extreme grande. Ojalá no llegue a esa edad. Ojalá. Y le vaya a salir la mole con lentes. Suena bien verde. Rubio. Y la explosión de fondo y tú caminando. Yo te lo digo así. A mi papá le fue bien de su juventud y le dije yo. Le dio un preinfarto. Te lo juro, güey. No, sí le dio. De risa, pues. Por lo que le dijiste. Por lo que le dijiste. Yo le dije, papá, carnal. Pensé. No es carnal. No, le dije, papá, no esperes dejarme nada a la verga, güey. Gástatelo. Si yo fuera tú, güey, vendo todas mis propiedades y me voy a, me compro una Big Food, güey. Y mola la verga. Y al chile me meto un Super 7. Y cuando me demanden, paga con la lana que te decía. O sea, le dije, gástate tu dinero. Le dije yo, ya me diste acá. O digo, no, pobre de él. Me lo dio, me lo madreado. ¡Yo! Le Pero yo eso también. A lo que te digo, sí. Yo estoy en... No está mal, amo a mis hijas, pero claro, digo, y tengo hijas. Sí, claro. A lo mejor no son niños, pero le digo... Esa idea de heredarles. Sí, güey, sí. O sea, cuando tú estás pensando en te voy a heredar, mucha gente dice, no, hombre, con madre, güey, pues ¿para qué me esfuerzo, güey? Claro. Entonces yo a mis hijas tan chiquillas le digo, chiquillas. Aparte, ¿pero cuántos años tienen, güey? Tiene 2 años y le digo, cabrón. Ya, tiene su poquito de mercado. Yo me voy a suicidar con un Challenger, hazle como puedas. No, mames. 60 años, papi se va a morir. Papi va a desaparecer. ¿Te gusta papi? Olvídalo. No va a estar. Yo les dije, yo me voy a ir. No, no te vayas. Yo me voy a ir. Le dije, ¿te vas a morir? No, si estoy que me voy a ir con otra señora. Otras niñas nuevas. No, otra familia. No, pero me parece interesante lo que dices de esto de heredar, ¿no? Y me da un verbo de risa, güey, que la gran mayoría de la gente que es el típico mi rey, güey, mamón, que critica de que, estos pinches jodidos quieren vivir del Estado, que los mantenga el Estado. Y es gente que heredó todo. Todo. O sea, tú heredaste todo. Cállate, cabrón. O sea, ¿por qué te estás burlando de alguien, güey, que es de que, oye, mames, yo gano 14 bolas al mes, me encantaría que el Estado me ayudara con la educación de mis hijas? Pinches mantenidos, huevones, que se pongan a jalar. Güey, heredaste 100 millones de dólares. Cállate, hocico. No, o sea, tienes ni hables. Por favor, güey. No, está cabrón, porque esa gente igual se la parte. O sea, no es gente huevona. No, muchas por supuesto veces, que no. No es gente huevona, es gente que se la está partiendo. Sí. Diario y tienen ese tope, ¿sí me explico? O sea, es de que de ahí no pasan. Y estructuralmente no logran pasar. Por más que se pinche están chingue y chingue y chingue y chingue. Mira, todo eso es una cosa. Véndeme. Pero justo eso. No empieces. Te voy a decir algo. Véndeme este cuchillo, véndemelo. ¿Yo te lo vendo? Véndemelo. ¿Cómo me lo venderías? Si no me lo compras, te lo entierro en el ojo. A ver. ¿Cómo me venderías? Es una gran estrategia de venta, güey. Este tenedor, pendejo. De entrada te diría. Estúpido. A ver, véndemelo como tenedor, güey. ¿Cómo lo venderías? Mira, carnal, con este artículo, ¿no? Vas a dejar de batallar. Véndeme este cuchillo, véndemelo. Le voy a vender este cuchillo. ¿Sí? Si no me lo compra toda la noche, voy a estar platicando así. Es una buena estrategia. ¿Te lo vendo? Véndemelo. Puto el que no tenga cuchillo. Quiero dos.
Quiero dos besos. No, lo vi en, en The Wolf con Wall Street. Sí. Pero bueno, lo que preguntabas entonces de la, o sea, de la meritocracia, pensando de que por qué alguna gente que tiene mucho talento no le va mal, güey. O sea, no le va bien. Y también está interesante lo que dice Franco de que, güey, pues habría que determinar qué es que te vaya bien. Y cómo estaban antes. Exactamente, porque digo, todo es relativo. O sea, si tú. Lo interesante es, y lo que había. Y por qué llegamos a la estadística este. Lo importante es la movilidad social. O sea, lo importante es que tú empieces tu vida en un punto y acabes en un punto más alto. O sea, eso es lo que la gente juzga como, güey, logré algo con mi vida. Empecé en A y terminé en B. Hay gente que empieza en A y termina en Z, güey. Sí, termina en signo de interrogación y punto. Sí, güey. Sí, güey. Entonces, el pedo, está el bien, pedo para mí. Acabar en Z sí está muy cabrón. Pero pues ya besos. Terminan jóvenes. No, es mucho riesgo. Terminan en un tanto. Terminan pues jóvenes. También, a ver. ¿Por qué hay una como... Como una idea. ¿De qué? De que no todos. No lo dejan hablar, no lo dejan hablar. No, es que es adrede, güey. Una disculpa. Aquí la dinámica es engordármela de esa manera. Porque hay gente que piensa que es imposible que a todo el mundo le vaya bien. O sea, porque tiene que haber... ¿Por qué? Si es imposible. Porque nuestro criterio de felicidad tiene que ver con la felicidad del otro. Entonces, imagínate, en un mundo de puro lodo, existe lodo feo y lodo bonito. Si a todo el mundo le va bien, a nadie le va bien. O sea, lo que uno considera como éxito tiene que ver con el contraste del fracaso de los otros. Es lo culero, güey. O sea, tú para sentir que te está yendo bien, a alguien les tiene que estar yendo mal, güey. Exacto. Pero también el pedo que tenemos ahorita es que está desproporcional. O sea, es muy difícil pensar que hay un cabrón que le va chingasatumadre.com por millón de bien y a la gran mayoría de la gente le va pues de mal a mediocre. Pues esta idea romántica de que todo mundo seamos iguales y que ganemos lo mismo. Nadie la quiere, nadie la promueve. ¿Y también sabes qué? Sí, no, y no tiene sentido. Tranquilo, Checo. No, lo estoy preguntando por ignorancia. Véndeme este cuchillo. Güey, yo no se lo hubiera comprado para escucharlo hablar así toda la noche. Me dio mucha risa este. Alex González nos donó 50 pesos. Chingón. Dice, yo gano 12 bolas al mes y aquí ando dándole dinero a ustedes. Eres un pinche guerrero, güey. ¿Ves, güey? Saludos a Rodríguez Aguilera. Una maruchan menos en tu cocina. Javier Rivera le manda saludos a Yami Roots, que le mande saludos. Saludos. Ese tal Pepe, Giovanni Zavala. Diego va a tener una plática con tu sensei del freestyle, Danger. ¿Vas a platicar con Danger? Sí, güey. Voy al día para la siguiente semana. Es un puto libro, güey. ¿Neta? Es una enciclopedia, güey. De las personas más cultas que he conocido. No mames, qué chingón. El vato sabe, cabrón, de lo suyo. He visto un par de freestyles que se ha aventado y la neta me sacó de pedo de chingón. Y... Me la pela freestyleando, Danger, y lo sabes. Oye, ¿andas freestyleando, vato? Soy un pinche titán de los freestyle, güey. Neta, pero el vato, güey, es una enciclopedia. Lobo López. Es una enciclopedia. Lobo López es tu nombre. Artístico. Es mi AKA. Ok, sí. Tu AKA, ok. Es mi alter ego. Eso. Pero este vato, güey. El Danger, güey, sí está cabrón, güey. O sea, ¿sí? Sabe demasiado. Y fíjate que yo creo que existe una proporción entre lo oculto y la capacidad de hacer freestyle. Y lo estaba hablando con Cacha, con el morrillo este argentino. Sí, ¿cómo no? Con Cacha estuvimos platicando la semana pasada, si no me equivoco, que por cierto, abrazo. ¿Te dijo que es vegano? Este viernes se presenta aquí en Monterrey también. Sí, ¿no? Señor. No sabía que era vegano, güey. No mames, que no te dijo que es vegano. No. Mis respetos, güey. ¿Por qué? Porque lo dice en los primeros 10 segundos. No me dijo. O sea, platicamos chido y la neta, güey, yo creo que es un cabrón que, o sea, se nota que trae cultura y la neta lo que estuve investigando, estuve viendo Asesino también, o sea, unos güeyes que están bien cabrones y se nota. O sea, tú para que improvises bien y tengas esa capacidad de lírica, de sacar palabras y articular ideas, tienes que ser un cabrón culto. O sea, sí. No puede ser, es pura calle. No, güey, mis huevos, no es pura calle. O sea, estos vatos sí traen libros, güey. Yo les pregunté lo mismo y todos me juran que no, güey. Nah, le pegan la mamada, güey. No, güey, no es, creo, es que es cultura, güey. Es imposible, güey. Yo creo que. ¿De dónde viene el lenguaje? Muy buena pregunta. Bueno, es que es parte de uno de los ejercicios. ¿Qué constituye el lenguaje? Muy buena pregunta, Iván, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Ah, o sea, cuando. Fíjate, ¿de dónde cuando viene dices una pendejada chida, eres Iván. Sí. Pero cuando estás mamando que no sabes de las pinches estadísticas, eres Iván. Cuando la cago, güey, soy Iván Lender. Y de noche, Nighthawk. Nighthawk, soy el Nighthawk. Y en la madrugada, diamante. Diamante. Rubí. Diamante negro, La pantera de Culiacán. No, te digo una cosa, es que yo creo que también en la improvisación, un güey que dice, no vas a decir, él estima que te lleva la cabrilla que le da plusvalía, y no, ¿de dónde lo sacaste, güey? ¿Qué es plusvalía, güey? Sí, exacto. No lo vas a decir. Es que los vatos buscan qué palabra rima con podría, y te viene
en internet y ahí aprendes. Ellos lo que hacen es trabajar su léxico constantemente. Pero le llaman, el significado. Pues no, no sé. Sí, a veces sí. No sé, porque de repente pasa. Ahí te va un ejemplo, güey. Esto fue muy sonado en la Red Bull en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Aquí en No, en República Dominicana, el país. Aquí en Santo Domingo. Es curioso que aquí en Monterrey, mis amigos, las avenidas Santo Domingo, República Dominicana, colindan. ¿Sí? Es algo muy cagado, güey. Pero curiosamente, Nuevo León y Ecatepec también. Entonces, sí, que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces la vieja me dice... No, nada que ver. Ah, que en la clientes. Red Bull a un freestyler argentino le sale la temática filantropía. Ah, ¿qué es filantropía? Sí, güey. Exactamente fue el pedo. Yeah. Filantropía es como el... Ese fue exactamente el problema, el vato no sabía qué era. No, y está cabrón. Y se ¿no? Porque yo conozco el término filántropo, pero sociedad, si me dices, ¿no? Defíneme filantropía, estoy seguro que la voy a decir mal, güey. Sí. O sea, entiendo más o menos y pensando como rimas, puedo sacarte una o dos sin rimas pedos, que tengan wey. Que ver con eso. Sí. Pero este vato no sabía lo que quiere decir la palabra. Sí, y un chingo dijo? De gente no sabía, al parecer. ¿Y qué pasó? Pues no supo ni cómo... Se yo trabó, no sé cómo es la filantropía, no sé qué significa la filantropía. Empezó a tratar de desarmar la palabra, de usar técnicas para hacer lo que sea, pero se le notó incómodo y... Bueno, ya hubo ahí otro pedo que al otro güey le tocó a Escone una temática menos... Con así, flor. ¿Así? Sí, como Felilis, ¿no? Perro y la madre. ¿No? Aguachile. Pero te digo, no quiere decir que a huevo... Naranja. Se conmascaraba las palabras del mundo. Claro. Son ejercicios también. Sí. Pero sí es importante el léxico. ¿Y cómo entraste a este pedo de freestyle? Por sus buenos. Cabrón. Yo me acuerdo que un día estábamos en Washington, tú y yo, y estabas viéndolo en un iPad y digo, este pedo está con madre. Y la chica, sí. Y lo, todo el pinche show así de que estuvimos en de gira, este güey empezó a improvisar y le dije, ya valiste verga. Ya le entraste sin querer. Es que no me acuerdo dónde empezó el interés por verlo. Ok. Va, pero me aventé como medio año viendo batallas y para mí, güey, es como ver partidos de fútbol. No, o sea, sí, claro. Me emociono y estoy de que, oh, a huevo, sí. Y me acuerdo en una gira en Estados Unidos, dije, ¿qué tan difícil será esto? Si yo improviso cuando hacemos sanmarqueñas, ¿no? Sí. Y tengo años de cantar coplas, dije, se me hace que me la pela. ¿Es cuando te vienes? No es escopula, ¿verdad? ¿No? Eso es copular. Eso es copular. Y me acuerdo tanto que dije, a ver, voy a rematar con puros refranes, ¿no? Tanto va el cántaro al agua hasta que se llena. Ya entendí, por fin. ¿Qué? La película. ¿Cuál película? ¿Primer actor? ¡Ah! No, yo no puse el texto. ¿No? Yo puse algunas. Algunas. Pero sí fue como, voy a rematar con esto, ¿va? Y no podía. Y no pude, y lo intenté media hora y no pude hacer ni una, cabrón. Y dije, esto es de gente estúpida, ¿no? O sea, cuando no me sale algo, digo que es de gente estúpida. Bueno. Y al otro día lo volví a intentar. Y luego, ya en toda la gira estaba yo con la mole. Oye, sí, mole, sácate un atole, para echarnos un pozole. Pinche rimas pedorras, si tú quieres. Sí. Pero sí es un músculo, güey. Sí acostumbras a tu cerebro a pensar así. Claro, güey. ¿Escribes canciones? Ya no, güey. ¿Pero antes escribías? Un putazo, güey. ¿Neta? Tengo como unas 100, yo creo. ¡A la madre! Todos son éxitos internacionales. ¿O sea, décimas o tengo, qué formato? Te va, no, son primero... Empecé con sonetos. Ah, mira, luego yo también escribo sonetos. Dije, no mames, Franco. No eres... ¿Sonetos o sonaguetos? No, son aquellos. ¿Son estos o son aquellos? A ti te va a ver esto, güey. Tengo un poema que le hice a mi vieja que se llama Centésima. Ok. Porque son 10 décimas. Ah, qué chingón, güey. Sí, sí, son... Bueno, no te complicas. Qué chingón, güey. Le hice 10 décimas seguiditas. La madre, que 10 décimas, güey. Sí. Es un putero, güey. Danger me ayudó, güey. Él me las revisó, güey. ¿Cómo? ¿Es en serio? Cuando la escribí, le dije, oye, güey, tengo una décima que se llama centésima porque son 10 décimas. Es una mamada mía. ¿La puedes revisar? La revisó y me dijo, tal y tal, están tantito de la chingada. Yo haría esto. Dije, ah, pues te la compro. Ah, qué chingón, güey. Sí, sí, el vato me ayudó con eso. Qué mamada, güey. Algún día la vamos a hacer rola, van a ver. Fíjate que yo, de hecho, el siguiente libro que quiero hacer, me gustaría hacer algo, o sea, porque este último libro que publiqué, o sea, es de filosofía, o son aforismos. Ay, sí, aforismos, no, mamé, güey, lo estaba diciendo en aforismos. En aforismos. Aforismos. Pues es un libro de aforismos, la pero me de gustaría... Entra, ¿no? Un lugar, el aforo. Eso es aforo. O el afore. O te retiras. No, es un libro de aforismos y el siguiente libro que quiero hacer, quiero que sea de poesía y me gustaría hacer un libro puro sonetos, güey.
O sea, sinceramente sé que no hay absolutamente nada de mercado para eso, pero me vale verga, güey. Muy poco. Pero es para ti, güey. Sí, sí, es un soneto, perdóname. Dos cuartetos, dos tercetos, rimas afonéticas de 11 sílabas, ABBA, CDDC, EFEF. Dice, Sor Juana Inés se refiere a la introducción del pene en una persona. Algunas personas, ah, eso es sexo anal. No, no. Me queda que ver, güey. No, no. ¿Qué chingados estoy leyendo? Ya lo tenía abierto. Pero si le picaste, le picaste. Le pones, cabrón. Ya lo tenía abierto. Le picaste Flash 1, ¿vale? No, la vieja, cabrón. Le picaste Flash 1 sin querer. Chingados. Se me fue a Brazer. Chingados, Iván. Chingados, hombre. Chingados. Saludos. Oye. Turbo Pizza para la mole, dice Julio Gamero. Turbo Pizza. Compadre, de Mercy the Kitchen, solamente quiero hacer una paréntesis. Compadre, tienes un don. Tal vez no fuiste bueno para tener el pelo de otro color, pero cocinas bien, cabrón. Sí, la neta, sí. Que el chavo o la chava que se case contigo, no sabemos qué te... O animal. Estás casada. Lo que sea que se vaya a casar contigo. Lo que sea que se va a ser feliz. Ya está casado. ¿Ya está casado? Deja tú. En la casa mi esposa cocina más, güey. Ah, pero mejor. ¿Eh? ¿Mejor de sabor? No se diga más. No se diga más. Que se la pelas, digo. Ya lo tienes hasta la verga del mismo. Víctor Sánchez, le manda saludos allá a mi Roots. Te hablan. Antes de casarnos, ella, yo... Sé que ella quemó una olla calentando agua para un café, güey. No. Es todo lo que sabe. Le quemé el cereal. Es lo que sabe, lo aprendió por mí. No, a mi casa no, cabrón. Esto no entendí, Manuel Sánchez. Sin contar los efectos del antropoceno, el planeta es más que humanos. Nah, ya le, ese güey buscó dos. Sí, le quiere pagar la mamá. Sí entiendo el comentario. Otro mamador, güey. Yo soy el rey de los mamadores. ¿Neta? Puta, el vato de la página es de más mamadores, ya me sigue, cualquier cosa me da repost y la neta saludos a Desde Mamadores. O sea, me hace chido, me gustaría poner de moda ser mamador otra vez. Si ser mamador es leer. No, pero tú eres ser mamador con bases, güey. Pues sí. O sea, se te hace que la gente que le pega a la mamada sin saber. Para mí, que es un mamador, el güey que te la suelta cuando no iba. Ahí te va. Si por ejemplo. Unnecessary roughness on the past. Como que nadie te preguntó. Estamos hablando de sonetos y tú dices, estoy escribiendo un libro de sonetos o quiero hacer un libro de sonetos. Sí. Ahí cabe, ¿estás de acuerdo? Ahí cabe totalmente, pero si estamos hablando de que este güey se aventó tres prepas y tú le dices, güey, yo estoy haciendo un libro de sonetos, es na mames. Ahí sí, no era. Sí, nada que ver. Para mí. Sí, para ser mamador tienes que saber dónde me pones. No, como que digo, si lo dices en buen pedo. O sea, ¿dónde la metes hace toda la diferencia? ¿Eh? Y también, siempre. ¿Cómo era la definición que estabas leyendo? Sexual. Si dice, lubrica o escupe en áreas de ojo de pescado. O máquina de churros. O el asterisco vengador. El llamamosca. Yo no quiero mamar, pero yo tengo un libro. Yo escribí un libro. Solo viene el prólogo y el índice dice y puros puntos suspensivos y ahí se acaba. Es un gran libro de pensamiento crítico. Se llama 100 páginas en blanco. Se llama No la vida llegue. Así se llama el libro. No la vida llegue. Me venadearon. No tiene nada que ver lo que es todo lo de, son recetas de cocina. Estaría bien verga hacer algo así como tipo El secreto de tu vida y el pinche libro de no, estaría, sí. Escríbelo tú, 100 páginas en blanco. Tú vas a decir que no vuelvo a ver y yo sé que no vuelvo a ver. Yo, el libro que más leí fue uno de los Simpsons. No mames. Salió un libro de los Simpsons. ¿Sí? La guía de Bart Simpson. La guía de Bart Simpson. Sí, lo leí todo. Ahí venía a leer. Sí. Te lo juro. No, hay que creerle, güey. Por mi hijo. Por mi hijo que tengo con Yadira. Sí. O sea. Yo Yadira, güey. No, sabes que la tengo que contar, digo, cuento por pedazos. La semana pasada, el señor Iván Femat, cuando terminamos la grabación, nos quedamos un poquito más. Y pues se subió el nivel de pedez. Sí. ¿No? ¿Sí? Se salió de control. Y me sorprendió, güey, cómo es imposible para ti hablar en serio más de 5 segundos, güey. Se puede. Nos estaba contando algo muy cabrón y como sus amigos estábamos compugidos, estábamos, ay, cabrón. Y estaba platicando algo bien cabrón, Iván, y pues yo me preocupo por mis 6 hijas, o sea, las 3 que tengo con mi esposa y otras 3 que tengo con... Otros no. Pero la cambió así, güey. O sea, nos agarraste a todos comiendo mocos, güey. Es que te sí. Te felicito, güey. Delante de toda esta gente, yo también... ¿Sí? Así que traigo como que para... Y tú, ¿para qué te haces, güey? Entonces, llegas y no están, y dices, no, que se van a la verga. Claro. Invierte el plátano. Güey. Invierte el plátano. Se acaba de pasar, güey. Véndeme el cuchillo, güey. Este está con madre, güey. Fíjate, está bien cabrón. Fui al juego de México contra El Salvador. Sí.
Y cuando tú llegas al área de que te chequen, sí, y ves este tipo de cosas tiradas al lado, dices tú, ¿qué vato dice? Voy a ir a un estadio con un cuchillo así. ¿Para qué lo ocupas? ¿Vendrá mantequilla, aguacate? ¿Para qué? Corta de turbochelas. Turbochelas, güey. ¿Qué pasó? Ah, ¡ay, otra vez! ¡Hombre, pariente! Ah, ah, ya estarás contento, desgraciado. Se compró seis y se los tiene que acabar. Saludos para José Casas, para Rayito Hack, Felipe G, dice una silla para el güero que está en el asador. Samuel Yaca, saludos Franco y Diego y mi novia que está aquí también. Saludos. Acertijo, $10 de adelanto a Checo. Ay, espérame, güey. $10 de adelanto a Checo porque un día lo voy a contratar para un show en Guadalajara, lo prometo, dice Acertijo. Ya está. Chingón. On Time Ruler and Plumbing Guys, California. Gracias. Luis Escalante, si la carrera por llegar a la luna trajo avances tecnológicos, ¿no creen que esta carrera de quien llega primero a Marte puede ser buena para todos? Ahí está. Solo Branco. Franco, ¿el chorizo lo traes de fuera? No. hay gente que heredan casa en vida y corren a los papás, dice Robson Sandoval. Ah, sí, cierto. Gerardo, los oídos se me mojan cada que me leen. Los quiero mucho. Qué dolor. Un dólar para el staff, dice Gerardo. Míralos. José Hurtado, turbochela para el chef. ¡Oh, te pagaron turbochela, güey! Chingón. Ya chingaste, pariente. ¿Sí? ¿Sí? A huevo. Te donaron $50, güey. Real, real. Saludos a la raza de Rexnord. Diego Rusarín, estaría bueno una colaboración con Franco en tu programa con Farid. Lo dejo sobre la mesa. Dices, ah, qué buen punto, analizando rolas, güey. Sí, ¿cuándo le caes? Cuando quieran. Sí, güey. Es muy buena idea. Sí. Saludos a Diego Rusarín, dice Marco Mate. Soy el repartidor que le dio su comida el otro día. Gracias, pariente. Ha pedido un chingo de comida, ¿no? Aquí donando de mis propinas. Nota, yo estuve en el envío del video que se hizo viral. Excelente. En el en vivo del video que se subirá al excelente debate. Turbochela, Luis Coria y Yami, Raúl González y donó $100. Oh, yo creo que lo de caballero es esa cámara. ¿Qué? ¿Trita? Damn. No se anduvo con mamadas el señor, ¿eh? $100. $100 directo, dijo. Yami y Coria, Turbochela. Turbochela. Parece. Pásenle. Y con el cuchillo en la mano, güey. ¿Qué chingados hay en la luna o Marte para que sea reditual y llegar a ellas? Dice Situm. Ahorita quiero responder al argumento que hicieron. Chingate tu pizza. Perdón, es que con calma en lo que los señores, digo, la señorita y el señor se echan una turbochela. Sí, turbochela. Ah, bueno, sí. Estamos todos. Ah, cuidado, te vas a abrir ahí el océano. No, dóblalo hacia adentro. Dóblalo. Si no, tómale del otro lado. De allá, en Estados Unidos. Sácate, sácate. Ya, no, sí. Venga, ¿listos? Una. Y diche una. Sí. Y diche dos. Ahí está, ya pues. Chale. Me veo todo roja, güey. ¿Listos? Una, dos, tres. Mira nada más, a esto nos dedicamos los martes, Dios nos bendice. Ay, esto es ser feliz, mis hermanos. Buena comida, buenos amigos. Fíjate, ¿dónde llegó la sociedad donde la gente paga? Estamos en Roma, güey. Me acabo de trasladar a Roma donde la gente veía de que se muere con el león. Ahora estamos en el 2021 donde la gente es paga por ver a gente alcoholizarse y comer, güey. Pero bueno, has visto en Twitch las morras que streamean. ¡Sí! Batón. Sí. Me les he dedicado unas. Ahorita está el tema de que hay chavas que juegan videojuegos y es de que $100 hago sentadillas. $150 me pongo de que una cabeza de pollo y finjo que me estoy comiendo 50 pepinos. Y así, y tienen de que diferentes niveles de donaciones para hacer cosas. Pero pues es un tipo de, obviamente es un entretenimiento con connotaciones muy sexuales. Claro. Pero muy, muy sexuales. Pero ya se volvió el contenido dominante de Twitch y ganan una fortuna, güey. Sí. ¿A qué se dedica tu madre? Bueno, a 60 días. Exacto. Con un pepino. Sí. Pero quería contestar a la pregunta esta que hicieron de que, oye, pero cuando viajamos a la luna no desarrollamos un chingo de tecnologías. Sí, época de Guerra Fría, es cierto. La carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos aceleró el avance tecnológico en muchos sentidos. De hecho, el nombre Sputnik todavía viene de tecnología aeroespacial. Gracias. Que se desarrolló en la Unión Soviética y sigue siendo el nombre, güey, que se le asigna a las vacunas porque fue uno de los mayores avances tecnológicos que se logró durante la carrera espacial, entre otras muchas tecnologías. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer no es si existe avance tecnológico en la carrera espacial actual, es si es el mejor uso de los recursos.
Porque es, ah, es que a lo mejor, llegando a la luna, inventamos una solución para, no sé, güey, ser más eficientes en la producción de comida. Sí, puede ser. Puede ser que no. O sea, o puede ser que lo que descubras es de que imanes para los camiones, güey, y que no sea tan eficiente. O sea, más bien la pregunta debería ser, ¿es la mejor manera de usar los recursos de la Tierra? Y ahí es donde pues, tendrías que poner un precio a la vida, porque es, tienes gente que inmediatamente necesita de apoyo. Por ejemplo, se dice que resolver el problema de la hambruna en el mundo costaría 330 millones de dólares al año. ¡Nada! Pues ¡nada, güey! Lo puede pagar Jeff Bezos ahorita. Y le queda un putazo de lana. Sí. Es lo que costaría al año resolver el problema de la hambruna. 330 millones de dólares al año. Perdóname, pero ponen ya mi Rey Domínguez, tan bonita y toma como albañil. Me encanta. Ya tienes pretendientes. Toma como albañil. 300 millones de dólares. Mira, todo es una cosa. Al año. Güey, a ver, ¿y por qué no sucede, güey? Porque pues nadie los obliga. Porque no tienen obligación, no tienen responsabilidad. No, pero, o sea, no hay nadie. O sea, ¿cuánta gente no se podría desprender yo de eso? O sea, yo sigo una cuenta en Twitter que se llama Has Jeff Bezos Solved World Hunger Today? Y todos los días dice, no. Así. ¿Cómo? Y es una cuenta de Twitter que dice de que Jeff Bezos ya resolvió el problema de la hambruna en el mundo y todos los días tuitean, no, no lo ha hecho. Que a ver, que es verdad, no es su responsabilidad. ¿Es el dueño de? Jeff Bezos, el de Amazon. Es el que estábamos hablando ahorita, güey. Es el que es acaba que de volar hoy a las déjame ponerme abogado pero del por ejemplo, yo no digo que lo debería hacer, ¿eh? Sí, no, yo tampoco. Sí. Y este es mi argumento. A ver. Por ejemplo, para nosotros es muy fácil decir, oye, Jeff Bezos, no mames. Tienes un vergo. Soluciona el hambre mundial. Ajá. Uh-huh. ¿No? Y va a decir, ok, yo pongo un centavo de dólar por cada centavo que pongas tú. ¿Sí me explico? O sea, es muy fácil para nosotros decir, tú tienes un chingo. Pero es proporcional. Dale, ¿no?, a los que no tienen. Sí, pero honestamente, ¿qué porcentaje de su salario representa eso anual? Acuérdate que gana el salario mínimo por segundo. Sí, pero ¿cuánto gana al año Jeff Bezos? Vergas, güey. Debe ser millones. Pero, millones de dólares. Sí. Y sí, le queremos tumbar 300 millones. No sé, tendría que ver los números. Sinceramente no sé cuánto gana el Vamos año. A suponer que es el 1%, güey. Honestamente, ¿cuánta gente estaría dispuesta a renunciar al 1% de sus ingresos? ¿Para resolver el hambre del mundo? Para resolver el hambre del mundo. ¿Tú lo harías? Claro, pero estoy en un sector de la población en la que puedo cooperar con un 1% de mi salario. Pero, justo, pero no todos pueden. Pero ahí te va, no, pero Jeff Bezos. Ah, no, pero va a decir, chinguen a su madre, esto es mi dinero. Pero es que justo ese es el pedo. O sea, porque ahí, acuérdate que estábamos hablando realmente de la utilidad del dinero. O sea, ¿qué tan útil son sus dólares? O sea, porque la utilidad del dólar debería ser proporcionar la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de personas posibles. Ajá. O sea, con un dólar que done un habitante de Estados Unidos, acabamos la hambruna del mundo. Uh-huh. O sea, Estados Unidos tiene 300 millones de personas. Haz de cuenta, más o menos. Es un dólar por persona. Donen. Más de Estados Unidos. Pero el problema es que Estados Unidos tiene más personas con problemas de hambruna que Cuba. O sea, en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, cabrón. Sí. Estados Unidos muere más gente de hambre per cápita que Cuba. Oye, ahorita sí, que fui a Dallas, oye, wey, en ¿viste? El centro de Dallas. Güey, San Francisco igual, güey. San Francisco, ya, ¿cómo le sucede? Imposible. Ya, sí, hasta la verga, joder. Desabrigado. Y estás así el pinche Banco de América y así, y va todo. Tiendas de campaña y gente haciendo popó en el árbol. ¿Pero no, por qué? Manches. ¿Por qué en las áreas financieras? Yo creo que por llamar la atención. Ah, güey. ¿Como protesto? Yo creo que sí debe ser por llamar a la atención. A mí, ¿sabes que me da orgullo en Estados Unidos, güey? ¿Qué? Nunca vas a ver un homeless latino. Buen punto, güey. He hecho ese experimento todas las veces que voy a Estados Unidos. O sea, o negros o blancos. O negros o blancos, pero nunca son asiáticos ni latinos, güey. Porque esos güeyes van a jalar. ¿Jalan? Y cualquier güey que vive en Estados Unidos me va a dar el dato. Yo tengo mi teoría. Digo, me queda claro que es porque si viendo un latino... Es una anécdota, pero... Lo rebotan. Se ha valido. Ajá. No, lo rebotan. O sea, tú vete a tu país. Sí, claro. No eres de aquí. Y un güey blanco o negro dicen, este güey es de aquí, no podemos correrlo. Manténganme, la verdad. Nos demandan y la chingada. Pero sí, no he visto nunca homeless latinos en Estados Unidos. Sí. Nunca. Ojalá. 5 años viendo Estados Unidos, ni uno solo, cabrón. La mayoría chingo son... Chingo de güeros. Americanos. Sí. Chingo de güeros. O afroamericanos, sí, la neta es que sí. Eso es lo que está cabrón, o sea que yo concuerdo contigo, no es responsabilidad de estos güeyes resolver el problema del hambre en el mundo, totalmente. Deberían de pagar impuestos y ya. Sí. O sea, ese es mi pedo. O sea, es como que, güey, si pagaran la misma cantidad de impuestos que nosotros, que en México se paga, ¿qué? ¿30, 35? O sea, dependiendo de tu nivel de ingreso, tu bracket, deberías de pagar hasta un 30, 35% de impuestos. O sea, sumando todo, si ISR, si tu carga tributaria, todo lo que tú quieras más ahora, sobre la renta. Si estos güeyes pagaran un 30% sobre impuestos, no tendría pedos. El pedo es que pagan cero. Si Jeff Bezos dijera,
yo quiero acabar con la hambruna del mundo, ¿lo dejan hacerlo? Seguramente sí. Pues es su dinero, puede hacer lo que él quiera. No, no, pero, por ejemplo, no sé, hay países donde te van a decir, no, aquí no metes tu lana, güey. Ay, no mames, güey, por acabar con la hambruna. No, no. Ahora, ¿quién lo va a administrar? Es el tema siempre es quién... O sea, es por ese tema de... El pedo de Latinoamérica con los impuestos siempre ha sido, yo no pago impuestos porque se los roban. ¿No? Y mucha gente dice, ay, güey, pero los países de nórdicos, de Noruega, Finlandia, Suecia, esa, no tengo pedos de pagar una carga tributaria alta porque sé que mis impuestos están siendo bien usados, ¿no? Y entonces aquí está toda madre que los empresarios digan, no, yo no pago impuestos porque pues yo no quiero enriquecer a los pinches burócratas, o sea, a los políticos, ¿no? Entonces la gente usa esa excusa realmente para no pagar impuestos y se vuelve un tema del huevo a la gallina porque pues es el sistema público no tiene lana para operar y aparte sí es corrupto porque sí es corrupto, los empresarios no pagan su carga tributaria, pero pues obviamente la sociedad va funcionando como puede. Y realmente los que acaban sufriendo son los que tienen los problemas estructurales. ¿Y por qué no pagan impuestos? O sea, ¿por qué están en cero? O sea, ¿por qué pagan cero impuestos? Porque tienen esquemas estratégicos fiscales. Sí. Porque tienen un ejército de abogados que es... Y de contadores. Prefiero pagar todo tu costo, todo tu sueldo, todas tus cosas, con tal de no pagar un peso de impuestos. De entrada es deducible todo el costo. Y exactamente. Y lo que hacen estos güeyes es, estoy generando empleo, entonces todos los sueldos de todos mis abogados y contadores es deducible. Y aparte estos güeyes me van a encontrar todos los agujeros de la ley para que yo no tenga que pagar impuestos. Y ahorita lo que está muy de moda, hay dos estrategias, tres estrategias que están muy de moda entre los grandes empresarios. La primera es el sándwich irlandés con relleno de holandés, el double Irish with a Dutch sandwich, que es, pones empresas en Irlanda donde no existe costo de impuestos por patentes de propiedad intelectual, luego le rentas tu propiedad intelectual a una empresa en Holanda, la empresa en Holanda es la que declara las ganancias y toda la operación la hace tu empresa global en Estados Unidos. Entonces, de cuenta, es como si dijeras, la marca Franco Escamilla la tengo registrada en Irlanda. Esa empresa, por tener solo un registro de marca y nada más, no paga impuestos. Uh-huh. Pero tú aquí le rentas la marca Franco Escamilla a francoescamillairlanda.com uh-huh. y tú lo metes como gasto. Entonces, mucho de lo que hacen estos güeyes es hacer esos esquemas fiscales de, oye, fíjate que tal país está dando un beneficio de no sé qué vergas, pero si lo conectas con tal país y ta, 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 y mueves tu lanita tres son veces. Son pinches genios. Y ya, güey. Pues es que ese es el pedo. Tienen tanta lana que a la larga su dinero les da más que suficiente para encontrar esas estrategias fiscales. Y lo otro que es bien interesante es el tema de los intereses bancarios, güey. Los bancos te prestan dinero a una tasa de interés menor que los impuestos. Entonces, te conviene más estar endeudado que pagar impuestos. Sí. Entonces, lo que los güeyes hacen, por ejemplo, Jeff Bezos se compró un yate que fue muy famoso por $500 millones. Es un yate que tiene su propio subyate de servicio. Está bien. Y tiene 12 helipuertos y mamás. O sea, imagínate un yate de $500 millones. Un yate de $500 millones. Güey, ¿para qué quieres un yate con 2 helipuertos, güey? Exactamente. ¿Para tus amigos? ¿Para tus amigos? No, pero de entrada, ¿quién tiene más de un helicóptero? Jeff Bezos. Es que no es que, él, que son sus amigos. Que necesites que llegue un helicóptero. Son sus amigos. No, pero por eso, o sea, te veo en el puerto, hijo de tu puta madre. ¿Por qué me vas a ir a alcanzar en alta mar, güey? Sí, no, güey. O sea, ahí es donde dice uno, ya no hayas en qué gastártela. Por eso es el pedo. ¿Pero qué pasó con ese yate? Bueno, el yate, lo que hace este güey es que dice, a ver, ¿cuánto me costaría estos 500 billones? ¿Cuánto me costarían en impuestos? Vamos a suponer, haciendo todas las estrategias. No, con todas las estrategias y mañas, el 8% si quieres. Oye, pero si yo pido prestado esos 500 billones y los financio, el banco a lo mejor me cobra el 6% de interés, güey. Ah, bueno, pues entonces préstamelos y yo te los voy pagando. Y me quedo con la deuda de $500 millones y te voy pagando la deuda y tú nada más me cobras el 6 de interés. Pero así no tengo que pagar el 8 de impuestos. Porque es deducible. Porque es deducible. ¡Ah! ¡Hijo de puta, güey! No, güey. Es que ya cuando te metes a ver de que cómo operan, dices, no valen verga. O sea, literal, hacen todo con tal de no pagar impuestos. Y obviamente, ¿quién se enriquece? Los bancos. ¿Y quién se chinga? Pues el Estado. Pero pues obviamente, ¿cuál es el pedo que se chingue el Estado? Y la gente dice, no, pues no pasa nada, son políticos que no se quedan con la lana. Pero güey, las carreteras valiendo verga, los policías ganando poco dinero, los hospitales valiendo cabeza, los bomberos, güey. O sea, piénsalo así, ¿quién chingados pagaría los bomberos, güey, si no fuera a través de los impuestos? O sea, que comprarías un seguro contra incendios y ese seguro contra incendios tendría un cuerpo de bomberos. ¿Sacas? O sea, es como que la gente no piensa realmente qué implicaría estructurar la sociedad sin la estructura política tradicional. Simplemente decimos, no, es que es una mamada tener que pagar impuestos, prefiero no pagarlos. Pero es que tú no te das cuenta de cómo operan las cosas en el día a día, por lo cual tus impuestos son tan importantes, güey. Y obviamente el pedo es que hemos creado un culto al dinero, que es, no, güey, es que mientras seas rico todo está bien. ¿Y no será un término de la palabra, güey? Es que a mí la palabra impuestos
me hace pensar en un rey que se está pasando de chorizo conmigo, pueblo. ¿Qué te impuso hacer eso? Me impone darle este dinero por puros huevos. Pues y se va. Aliviáname. Recuerden que cada año tienen que dar sus alivianes. Un aliviane. Un aliviane. Denme un alivianecito. ¿Qué? Oye, pero es cierto. Sí, sí, la gente tiene que saber que el problema aquí en México, lo que dices tú, pues los impuestos... La robada, dices tú. Oye, mira, te la voy a poner así, estamos en Monterrey. Se vino una pinche y vino gente y se tragó parte de Morones Prieto. Yo te cargo el payaso. No. O de Churubusco. No, de Churubusco no, de ahí donde está el Partido Fundidora. Ah, sí. Se tardaron más de un año en poder Constitución arreglarle ese pelo, güey. Dices tú, no mames, güey. Era sí. Para los japoneses. Me acuerdo que hubo un socavón en Japón. Que repararon al día. Y lo repararon al 24 horas. Sí, construyeron un túnel en Holanda en 24 horas abajo una carretera sin cerrarla, güey. Y dice, si nosotros aquí tenemos baches, güey, que me acuerdo cuando estaba morrito. Tiene mi edad y la madre. Sí, güey. Es lo que dices. Sí, está cabrón. Es cuando el gobierno, no hay lana, me vale verga. Nada. Claro, güey. ¿Con qué ganas pagas impuestos así? No, yo entiendo, güey. Yo entiendo perfecto. O sea, no es crítica la gente que diga... Porque por eso también mucha gente se esconde atrás de la filantropía, que es esta idea de, o sea, usar tu dinero de manera directa para causar bienestar social. O sea, esa sería una aproximación de definición de filantropía. Tampoco ya no es tan negocio, ¿eh? Es que nunca debería de haber sido un negocio, güey. No, o sea, pero mínimo uno decía, ok, aquel cabrón que caga lana, deduce todo lo que dona, pero no se deduce ni el 20%, güey. Sí. Creo que está un 15, 18%. Claro, porque la filantropía también era una manera indirecta de que los millonarios tuvieran un efecto sobre la sociedad. ¿Sabes? Es como que, oye, güey, ¿y quién eres tú para decidir que lo más importante es la diarrea? ¿Sabes? O sea... Tú, si esto no se votó democráticamente y toda la sociedad no decidió que era la urgencia mayor, ¿tú por qué decidiste eso? Y pues la gente decía, pues es que es su lana, güey, que haga lo que él quiera. Ah, bueno, pues entonces no le des el subsidio. Porque el subsidio presupone un consenso democrático por parte del Estado que representa la democracia, el poder de la mayoría. O sea, de hecho, la idea de la democracia es que los más jodidos tomen las decisiones sobre las prioridades. Nunca. Eso, no. Esa era la idea. El problema es de que ya en práctica y como la tenemos ahorita, pues no vale cabeza, güey. Porque pues también, o sea, las campañas políticas cuestan dinero. Chingo. Todos los políticos llegan endeudados al poder. Ah, güey. O sea, deuda moral, deuda financiera y deuda política, güey. O sea, llegas no a gobernar, llegas a administrar deuda, güey. ¿Sí? No me acuerdo si era Pablo Francisco o estoy confundiéndome de comediante que decía... Ya ves que en NASCAR los carros llevan todas las calcomanías de las marcas que los patrocinan. Sí. Que estaría bien chido que los políticos trajeran las calcomanías de los que les dan lana. Entonces, sí, güey, si apoyas a este político, son estas marcas. Sí. Izquierda niñas, derecha niños. ¿Acá? Simón. Ah, chica, entré al baño de las niñas. Ah, bueno, entonces, ¿eres izquierda niña? Mole. Chécate, Gerardo Álvarez García, muchas gracias por tu donativo. Esteban Luna, Diego Don Chingón Rusarín. Un saludo para mi compa, licenciado Larry, dice Mastranzo. Obviamente, sí, es para alburearnos. Larry siento, Carriata. ¿Sabes qué siento cuando estás en clase y el profe dice, a ver, espérame tantito porque me está hablando el director y se salió de que todos, güey, no estoy entendiendo ni madre. Güey, qué es per cápita. Yo no tengo jale, pero quiero que Yami me salude, dice Jared López. Ay, güey. Pues, o sea, mínimo que te lo juro. Hay un chavo que está cumpliendo ya 18 años que mandó a decir que... Gilberto. Felicidades. Dos turbochelas para Marco Polo y aquí están los $100 donados. ¿Sí, debes, cierto? Esto es real, güey. Debes dos turbochelas. ¿Quién fue? On Time Router and Plumbing Guys. Sí se mamó, güey. Ay, güey. Ah, ¿no estaban ahorita? Bueno, no sé. Fire Crew nos mandaron, no sé de dónde es esta moneda, CLP, ¿qué es? Pesos colombianos. Fire Crew, muchísimas gracias. Tú sabes que para ir a la luna tuvieron que pedir permiso a un chileno dueño de la luna. No. Gerardo García, Franco, estoy de acuerdo contigo. Ya me vi un buen pedo para que esté ahí. Así que ahí van mis 50 para otra turbochela. Y ya tengo mis boletos para el 6 de agosto en el Microsoft Theater. Allá te veo, hermano. Diego Mandujano, esto es para Yami para que se tome una turbochela. Por Dios santo. Y pidió tu teléfono, pero eso no te lo podemos dar por la ley de transparencia. Con el dinero de las turbochelas, las cuatro se va al espacio, dice Gerardo. No, nos vamos a ir despacio, pero al carajo, güey. No creo que tan despacio. Qué buena que está la peda, ¿no? Sí. Le quiero hacer una pregunta a Diego. ¿A mí? Sí. Pero ¿qué? A Diego. El micro de quién. Ah, Diego, el micro, que andabas miando. ¿Qué? No.
¿Cuál es el pedo? No me pedorrié, no tuve diarrea, no tengo nada que avergonzarme. ¿Por qué dice que es malo? ¡Qué buena mierda! No, que imagínate, es malo. Imagínate que... ¡Qué bueno que me hiciste! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no! CLP son pesos chilenos. Bien malo, sí. Gorda, ya me quiero ir a la ver. Oye. Que le haya hablado eso. Imagínate, sí, no, que... te cuento estos pinches pendejos. Sácame de aquí, cabrón. Pinche pérdida de tiempo. Márquenme. Oye, haz como que me mandas mensaje. ¿Por qué? Márcame. ¿Por qué dicen que es malo que al pobre le dones dinero? Perdóname, pero hubiera estado peor que se escuchara. Ah, no, déjame mirar tantito, aunque sea unas gotitas. Sal. Que trae piedras el bate. Todo lo hizo. Ah, qué dolor, güey. Yo así he tenido. Hazlo por papá. ¿Tienes sal? Hazlo por papá. ¿Sal tienes? Te entendí, sangre. Sangre. Yo te di saldo, güey. Sal del Himalaya. Sal de mí. Que dicen, es que, güey, no le des a los pobres dinero. No le des a los pobres dinero. Dales trabajo. O sea, es malo darle... Por ejemplo, yo de repente sí soy mucho de... De darle de repente a un niño 200, 300 pesos, pues dice, no hagas eso, les generas que sean ¿seguro que tú sabes, güey? A ver, porque si no estás en verga, güey. A ver, échame aquí. A un niño que yo lo ayudé una vez, que traía un balón, lo está inflado y me dio mucha terror, le di 300 pesos, no me lo quito, güey. O sea, el borco cada vez que me persigue por... Te pide. Y es pobre, o sea, de que... Mi cabrón. Son cristales como forma de... ¿Eso es malo o eso es bueno? Son forma de... Ahí te va. O sea, es la paradoja esta de no les des de comer, enseñarles a pescar. ¿Esa? Pues, güey, la neta es mucho más fácil aprender a pescar cuando no te estás muriendo de hambre, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Así lo hacen o así sale? Así sale del mar. ¿La sal o qué? Que la sal tiene forma de... ¿Así sale del mar? Ah, chinga. Es la Maldon. Es de un mar en Inglaterra, en Reino Unido, y así sale el cristal. Tienen formas de pirámide, güey. Ay, güey. Illuminati, güey. Y aparte, esta está ahumada, pero sabe bien leve, pero por eso está cafecita. Está buena, güey. Bueno, Marco debe dos chelas y ya mi otra. Vergas. Apunta las tuyas, güey. ¿Le dicen qué? Finishing salt. O sea, es nada más para cuando, o sea, ya para terminar. No te voy a mentir, te vas a ir bien pega, pero con un chingo de lana. Vale la pena. Dile a tu mamá, hey, mamá, ¿qué quieres? Que esté aquí sin hacer nada o allá generando dinero. ¿Qué quieres? Honor o billetes. Mira, huevo. Falta la mía también. Ay, pero no se puede hablar. Honor o billetes. Acá Paul te prepara la turbochela. Marco, debes dos turbochelas. ¿Qué hago? ¿Ya? Tómatelas, güey. Ya se va a acabar. Deja tú, ya no hay chévere. Ya se las mamaron todas. Ya no hay chévere. Ya no hay, güey. ¿Quién más debe? ¿Quién más debe que no ha tomado, güey? Si quieres, te haces la turbochela. Bueno, ni modo, tráete la de tequila, güey. Turbotequila. ¡Ándale! Sí, mejor. Sí, pero deben turbochelas. ¿Eh? Ah, mejor un shot. Bueno, te tomas una turbochela y un shot. Va. Corea, en tirando bola dejé mis cigarros, güey. Chingado. No recuerdo en dónde, en una repisa, güey. Me quedé con la verga dentro de la pregunta que le hice. Perdóname. Déjala dentro. No. Hay que... ¿Por qué no es bueno? No, es que no, o sea, es un gusano. A ver, la respuesta correcta sería que es un falso dilema. O sea, es un falso dilema, ¿por qué? Lo mejor sería que hicieras las dos cosas, güey. O sea, la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Enseñarles a pescar o darles de comer? Es mucho más fácil aprender a pescar cuando no tienes hambre. O sea, hay una cosa que se llama mentalidad de escasez. Mentalidad de escasez es cuando te hace falta muchas cosas básicas y empiezas a tomar puras decisiones bien pendejas. Y no tiene nada que ver con tu inteligencia. La gente que tiene muchas escasez, o sea, muchas carencias, tiende a tomar decisiones a corto plazo y a juzgar mal el valor de las variables. Pues la idea es que primero les quites la escasez y luego les enseñes a pescar. Por eso es que le vas dando... Sí, güey. O sea, pero ahí te va. También está lo raro de las donaciones o la filantropía o las limosnas o lo que tú quieras, ¿no? Lo ideal sería que no dependieran de limosnas. En un sistema justo, si alguien... Es más, güey, ¿por qué no existe el derecho al trabajo? El derecho al empleo. O sea, que a huevo tienes que tener. Que si quieres trabajar, exista un empleo para ti. ¿Listo, güey? America works. ¿Sabes por qué creo que no existen cosas así? ¿Por qué? Por la banda que hace mal uso, güey. Sí, claro. Porque entonces empezaría raza a decir, a venir aquí. Oye. Franco, dame trabajo. Recarga. Ah, ok, ¿qué sabes hacer? No, pues soy taquero. ¿Sabes qué, canal? Al chile ahorita no necesito taqueros. No, dame trabajo, güey. Y luego una demanda porque no le das trabajo. ¿Me explico? O sea, de alguna manera, el ser humano es una riata para aprovecharse, güey. Sí, en Estados Unidos pasa, güey. Uh-huh. Banda que les dan un dinero... Activamente buscando empleo. Si me puedes comprobar que estás activamente buscando empleo y no lo consigues, yo te pago el seguro de desempleo. ¿Viste Transporting? Sí, claro, güey.
ahí esos vatos se dedicaban específicamente a fingir que estaban buscando empleo. A fingir que estaban buscando empleo. Y puro peo. Madre. Sí, o sea, pero iban a las entrevistas y saben qué decir más o menos, claro, para que no te contraten. Pero, bueno, yo creo que primero. A ver, vamos a hacer la Turbochela. Turbochela. Ya me Ruchi Marco Polo. Venga, ¿listo? ¿Es Turbochela y shot de tequila o es puro Turbochela? No, primero, primero. Ah, Turbochela. Paul también le debe una Turbochela. Sí. ¿Listo, Marco? Sí, dame un segundo. Un date. Segundo. Ahí voy, ahí voy. Y ya. Una, dos, tres. Pinche Paul la tiró toda. Fíjalo. Bien, Marco, todavía le falta, todavía le falta. Yo también la tiré un poquito. Pues sí, una cosa, ¿eh? Yami es la única que se las ha estado tomando de veras. Pero Yami es un pozo sin fondo. No es cierto. Pero Yami pesa. Pero toma, 10%, pero toma como albañil. Güey, no mames, está bien helada. Ah. Yami se ve, váyanse a la verga, güey. Hey, mira, me acerca la bolsita. Pinche mole, siempre me has caído mal, güey. Sí, güey, pinche tiktokero de mierda. Y todo el pinche. Si no fuera por mí, pues a su pinche madre. Marco Polo, me listo, encanta ver, a mí me encanta, si yo fuera psicólogo, ver ese cambio de las personas cuando se alcoholizan. Ah. Eso, pasar ese umbral, de que llegas muy cómodo y luego después, te quiero un chingo, pero ¿te acuerdas, bro? Ancina, desde que te o sea, que ya empiezas a inventar cosas. Estabas así. Estaba a punto de darle retir, güey. No mames. Sí, güey, se mamaron. Ya nos descubrieron. Es que ayer los dos traíamos gorra roja y ayer yo traía la playera de Batman. Y ahora él trae la playera de Batman. Ya nos descubrieron. Tus cigarros, güey. ¿Quién quiere shot? ¿Estás tomando otra? Yo jalo. No, ya. Perdóname. Ah, sí, muchas gracias. Gracias, Corea. Oye, tú, hablando ya de cosas así muy, muy, muy... ¿Cuánto te mide el pito? Yo una pregunta es eso, ¿no? Qué buena pregunta, güey. ¿Lo traes aperlado? ¿Lo traes aperlado? Oiga, ¿tienes el pito varo? ¿Pero qué edad tienes, compadre? 38. Ok. Pues estás bien chavo, güey. Sí, güey. Yo te quisiera preguntar. Yo, ahí sí, yo sé qué pedo, cómo es el pedo. ¿Cuántos años tienes? Yo 33, ¿no? Vale la pena. El cómo se llama allá en... ¿Y cómo se llama el que está en Montemorelos, que es un zoológico, cómo se llama? En el Bioparque Estrella. En el Bioparque Estrella. El domingo sí. Que te zumban las orejas. Sí, claro. O sea, no estás peleado la inteligencia con la peda. No, no. De hecho, güey, o sea, la gente que me ha visto en la peda y salir y así, o sea, sí me gusta el desmadre y todo. No sé por qué me daría pena, güey, ponerme anal al lado de ti, güey. O sea, siento que vas. Sí, así de que, cabrón. ¿Te quieres dar el culo? No, no, Franco, es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. Es una expresión. Cuando dices del culo, hasta el culo es anal. Ponerse anal, así que güey. Pero estoy jugando con un término de fijaciones. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí siempre me ha parecido mal empleado. O sea, ponerte anal es como ponerte hasta el culo. O sea, exacto. ¿Te das cuenta? Es ponerte hasta el culo traducido. Pero ¿sabes por qué está mal? Porque la estructura psicológica anal es del controlador. Uh-huh. O sea, cuando una persona está anal es que es una persona muy controladora. Es completamente lo contrario a estar demasiado borracho cuando pierdes control de impulsos. Okay. Tranquilo, Diego, no, es que no soy yo, es Freud. Sí, por eso. Es tan igual como andar hoy que usan todo literal. Que no es literal. A mí me zurran los huevos. Literal, no. A ver. No. Por favor, por favor. Andar anal. Anal, a ver. Dice, andar anal es tomar... aquí dice, güey. Tomar mucho o en exceso alcohol hasta que tu compadre te empiece a besar el hombro y tú solamente des besitos cachichurris por la parte de atrás. Entonces sí. Lo que es el... Pues bueno, me daría mucha pena hacer eso enfrente de ti, güey. En ese sentido también. En ese sentido estoy de acuerdo. Yo nunca me he puesto pedo, güey, más que aquí. Alfredo, cálmate, por favor. Alfredo, cálmate, por favor. O sea, a mí sí me gusta la fiesta, la peda. O sea, toda la vida fui de que... antrero, güey, desmadre. Pero, por ejemplo, si vas a una fiesta, güey, y alguien está de que... güey, yo pongo tanto para el pinche pista y la verdad... No vas con el de que, güey, nunca traes lana, güey. No estés gastando, estás pendejado. No, o sea, tú dejas que fluyes. Diego es de los que ya pedo empieza. A ver, pinches, si organizamos todos una estructura socioeconómica en la todos cual cogemos, en la cual a priori todos vamos a poner 50 per cápita, podemos llegar a un nuevo modelo. Anárquico. Imagínate que eso lo diga así en Escobedo, así todo así. Así, córteme todo. Sí, no termina de hablar, cuando ya lo están alfilereando. Oye, ¿quién es el candidato ese? Y yo sí le voy a decir. Este vato que está hablando latín. Güey, en español, güey. Sí, ¿quién invitó al ruso este? Cala, la verga, es español. Me voy a tomar el shot. Como ya no hay chelas, me voy a tomar este en lugar de la turbochela que debo. Salud. Para que vean que sí. Todo un caballero, por Yo quisiera turismo más. Que mi compadre Franco se tomara un shot esta noche. Hijo de puta. Sí, estaría bien verga. Sí me lo tomo. Uno ya. Porque no estamos pensando en Turbochela. ¿Sabes por qué? Porque me gusta ver a Franco cuando le hace.
Cuando hace esto, a priori ya vamos a dejar que tomes uno, terminando el programa. Yo la neta andas como un pinche lobo en la noche. Yo no sé, yo lo siento por mi vieja, güey. ¿Por qué? Salud, señores. No, pero aguanta. Salud. Limoncito, sal. No, así pelón. No, duele. Ay, güey, a mí me valió mal. Agárrate del pinche lavabo. Este tequila. Aquí es desde Gilo. No, pero güey. ¿Lo quieres? Ah, la madre, me hace reír. Estoy bien. Es de los que teníamos del bar, güey. Eso es que te la venían. Sale chiste de Luke Jordan. No, esas eran las, bueno. No, pásame un limoncito. No digan. Sal de aquí. Sale chiste de Luke Jordan. Ahorita me echas otra vez más piramiditas. Échame unas piedras, ¿no? Pues me está gustando, güey. Sin pedo. O sea, sí me está quemando, gracias. Sí me está quemando, pero está con madre. Oye, 2021, güey, no se puede limitar a nadie, güey. Pues es limón. Venga, no me ha servido a mí, güey. Checo, me vas a llevar, Checo, dijiste ayer. Pero como 10 años. El otro día trae el limón en el hocico. ¿Qué pasó, Canelo? ¿Te pegaron? Quítate el... Estuvo, verga. Lo más vas a escuchar. You spin me right round, baby, right. Señores, saludos. Que nos lleve el carajo. Ok, vamos a parar aquí en YouTube. En YouTube. En YouTube. ¿Sí quieres cantar? No. ¿Sabes alguna rola? No, pero quiero escuchar. ¿Eh? Pero me gusta. Se cayó el internet. Se nos cayó el internet. Se nos anda cayendo el internet. Ahí va. Ustedes tranquilos, se cayó la señal, pero vamos a Twitch. En vez de pagar impuestos, no es mejor que todo sea neoliberalismo. Una empresa privada no mantendría mejor las calles, hospitales, etcétera. Luis Escalante. No, Mad Max. Mad Max, ok. Sí, güey, así de fácil. Vean el modelo que teníamos, ¿no? Sí, güey. El modelo que teníamos. Sí, Mad Max, ¿no? Ese oye, se puso malito el Garza, nuestro compañero, y está muy grave. No, hay un link de PayPal en el canal de AyoTV para apoyarlo, ya que está muy caro también. Ahorita vamos para allá. No mames. Pero bueno, chéquense en el canal de AyoTV. Dejaron ahí una liga de PayPal porque anda malito el Garza. Mejor, güey. A Diego ya le toca urólogo, orina con pausas. Ricardo González, qué manera tan rara de mear de Rusarín. Saludos a Edgar González, Salvador Salcedo. Saludos a mi compa Churrumino, copero para Turbochela de Checo. Saludos desde Monclova, el Eliezer. Turbo Napolitano para Franco, Milochingo, Carlos Almonte. ¿Podrías dar tu opinión sobre el efecto Cobra, dice Eric de León? Va, vamos a cerrar con lo de... Ay, güey. Ah, fíjate, me manda mi esposa que yo empecé a hacer freestyle cuando estuve viviendo en Los Ángeles. Ah, mira. Es cierto, y dice, y me pone riéndose, que todo lo que ella o los niños me decían... Lo rapeaba. Yo solo contestaba en una rima. ¿Es neta? Todo, güey, todo. Qué nah, chido y qué traumante. Y qué aguante, que de la chingada. ¡Cállate, papá! ¡Ya, güey! Así, que es de la chingada. ¡Papá, cállate! Saludos a Brian Andrade, que nos está viendo. No me calles, mi voz es incallable. Sí, totalmente. No te quejes del madrazo que te di. No quieres hablarle de callarse al que salió de la calle. No, me pongo bien pinche anárquico. ¿Quieres que me calles? Y aquí yo soy alcalde. Compré terrenos, incluso compré el circo Ataide. Estoy llevando a la señora. El circo Ataide. Está difícil rimar con Aye. ¿Cómo le levanto mi calle? Calle, 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 detalle. Talle. El detalle. Anal. La Valle. La Salle. Valle. Fabián el Lavalle. Valle. Fabián Lavalle. Fabián Lavalle, putísimo. Muy bueno. Mames. Pero también te puede decir a mejor Kyle o de freestyler. Aile. Un baile. Yo soy un fraile. Me falta el aire y el corazón tucum, tucum. Y te gusta el baile. Ah, qué buena rola, pendejo cancerbero, güey. Sí, y el corazón, tucun, tucun, tucun. No, y la no, pistola, yo no soy tacan. Qué rolón, güey. De hecho, ¿sabes que el programa este que tengo con Farid, lo que hacemos es analizar letras de canciones? Sí, vi el video. ¿Ah, sí lo viste? Sí, lo vi. Sí lo vi y está muy chido. Rolononon, güey. Rolononon. Pues cantamos una rola. Vamos a las rolas. Vámonos a twitch.tv/FrancoEscamillaLiveLive. 10 minutos para hacer pipí. Sí, señor. Ándale. Pero no apaguen el micro, no sean culos, güey. No, puto el que apaga el micro. Puto el que apaga el micro. Güey. Síganos en nuestras redes sociales, @Sergio_Mejorado en Twitter, Sergio Mejorado en Instagram, Sergio Mejorado en Facebook.
Sí, canal de YouTube. Y el canal de YouTube. Ahorita se estrenó a las 8 de la noche la entrevista con Sandro. Se subió. Ya se subió. Ya damos pedido. La entrevista, 8 de la noche, se subió y ahorita ya vamos bien. Arroba la molechida, soy la molechida, mole82 en Instagram y el canal de Soy la Molechida. Sí, papi. Arroba Lord Marco Polo en todas sus redes sociales. Y el canal de YouTube. Lord Marco Polo también. Lord Marco Polo. Todos. Diego Rusarín con doble Z. En todas. En todas las redes. Rusarín. Rusarín. Bolson está bien. A ver, ¿cómo cantó? Se pida Bolson. Diego Bolson Rusarín. Pariente Frodo. Soy primo. Arroba Yami Roots con doble O y TZ. Arroba Yami Roots. Hashtag pisteo como albañil. Hashtag pisteo como albañil. Vámonos a Twitch y regresamos. Gracias, esto fue Los Amos del Universo. ¿Te sientes Bolsonaro? Bolsonaro.